¿Qué tal, amigos? Saludos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Canal 10, como cada lunes, nuestra cita del mundo del motor. Espero que quieran compartir esta horita y media que le vamos a llevar, pues un programa bastante completito del mundo del motor. Recuerden que también nos pueden seguir a través de SR Canarias en el Facebook, también en directo, y luego se quedará el programa colgado ahí para que usted lo vea cualquier día de la semana. También en Canal 10 Televisión tiene la repetición mañana martes a las 2 de la tarde, y luego tiene tres repeticiones más durante la semana de esa horita y media del mundo del motor con todo lo acontecido este fin de semana. Bueno, pues yo espero que quieran compartirlo como siempre, de esta horita y media, así que vamos a arrancar y lo hacemos con Diego Delgado. Saludos, buenas noches. Saludos, muy buenas noches, Silvio, a ti y a todos los televidentes también de Canal 10 Televisión, del equipo Sobre Ruedas de SR Canarias, que bueno, ya estamos conectados en Facebook, y que nada, que ya saben que tienen que pueden mandar su mensajito por aquí y dejarnos pues lo que quieran, que lo iremos diciendo en una semana de que bueno, que hemos vivido la subida al mirador de Güímar, el slalom del Club Adea, muchas cosas que tenemos preparadas. Bueno, pues contigo vamos a compartir nuestro programa y también con un invitado en la noche de hoy que, bueno, es el fin de semana, pues la suerte le acompañó y ganaba precisamente en su categoría la subida al Mirador de Martín en Güima. Adán Rivero, saludos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cecilio? Buenas contento. Noches. Gracias. Sí, feliz. Siempre una victoria viene bien de vez en cuando, ¿no? Sí, no, y más si es a mi cuñado, pues más todavía. más sabe, ¿no? Le diste duro. Chapullita. Le diste duro. Bueno, con Adán Rivero compartiremos nuestro programa, el cuñado de Lauren, por eso lo estoy diciendo, ¿no? El problema que tuvo Lauren García, el que, bueno, la primera oficial, aunque hoy lo decía yo, precisamente en el programa de radio, bajaba el récord, me parece, el récord estaba en 20, Ricardo Avero, en el 98, y él lo dejaba, me parece, que en 14, así que le bajaba casi 6 o 7 segundos al récord. No tiene nada que ver tampoco la carretera de cómo estaba antes a cómo está ahora, pero también es verdad que si Laure hubiera subido las mangas oficiales, 5 segunditos o 4 más le manda, seguro. No, seguramente le hubiese bajado, pero a 10, como decía él, como antes de salir, decía que menos de 10 iba a bajar, seguro, sí, seguro que bajaba. Hizo 14 la primera, pues iba a bajar menos de 10, seguro. Efectivamente. Es que es increíble, nosotros estábamos en meta ahí, la recta que ya fue visto no visto, o sea, es una cosa... Es algo aparte, es una barqueta que eso vuela, ¿no? En el asfalto vuela y hasta lo dice que es muy muy rápido. Oye, en la zona de los muros me imagino la impresión que tiene que dar verte entre un muro y un risco, porque no ves nada. De todas formas, nos decía hoy en la radio que él va por el centro, esa barqueta en el muro es imposible que vayan trazadas ni nada porque... No puede arriesgar ni puede cortar mucho por dentro, nada, no. Al mínimo roce, igual que la de él y la mía, sí, yo sí. Un mínimo roce nada más con un muro o con un morro de aquello, eso es accidente seguro. Hoy comentaba yo con Lauren García, precisamente porque antes todo el mundo decía la prueba de Güímar se ganan los muros. Yo hoy confirmé con Lauren que efectivamente ya no se gana la prueba de los muros, porque ahora las zonas rápidas, tanto la parte abajo anterior a los muros como la parte superior, es donde se gana la prueba. Es amplia, está buena el asfalto. La verdad que la subida está increíble para correr. La zona de abajo es rapidísima y según pasa de los muros de Mirador de Martín para arriba, eso es muy muy rápida, y ahí es donde se demuestra la potencial de cada coche y del piloto para ganar la prueba, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues de ello hablaremos dentro de un momentito. Tendremos esas imágenes también de la subida al Mirador de Martín, celebrado este fin de semana con la escudería Güimarera, y que fue un éxito este fin de semana, por supuesto, esa prueba del Campeonato Provincial e Interinsular. Nos vamos a la segunda cita del Campeonato de Europa de Rally. Se celebró en Lituania el Rally La Piaja, se celebraba este fin de semana un rally espectacular con 4 equipos españoles que estaban presentes en ese rally de Lituania, el RC, que bueno, parece que este año se ponen los equipos españoles en marcha también hacia el Campeonato Europa, y que tendremos también en Canarias, pues a finales de año, el Rally Las Canarias, que será también para dicho campeonato. Yo creo que una alegría, sobre todo para los españoles, tener un rally de estas características también en España, ¿no? Pues sí, y la verdad que un rally del campeonato europeo que gana un polo RGTI R5 fue... Yo creo que es el primero que gana. No sé si ha ganado Volvaje en algún... el polo R5 llegó a ganar alguna prueba, pero este rally lo ha ganado Nikolai Greising en Letonia. El ruso ha imprimido un ritmo durante todo el rally que ha sido completamente inalcanzable, la verdad, y bueno, pues creo que fueron, si no me equivoco, unos 10 scratch que llegó a ser el piloto, y destacar la buena actuación de Frenja Arena, que terminaba cuarto de la clasificación general en esta prueba del RC con la amiga Sandra, con la amiga Sara, perdón, en este rally de Tony. Así que yo creo que el RC va a llegar al rally de las Canarias más fuerte que nunca esta temporada 2021.
Estaba también José Baza, también el joven piloto también del Peugeot 108 en Rally 4, también en este Rally de Lituania este fin de semana. También estaba Luis Vilariño con otro de los Skoda Fabia y Nils Solar también con otro Skoda Fabia, también en esta prueba del Campeonato de Europa. Un rally espectacular, un rally donde ahí la igualdad de los vehículos se ve que es toda igual, ¿no? Que vemos ahí esos coches de RC que ya lo hemos visto aquí en Canarias. Y que bueno, son todos coches, las marcas, pero luego los vehículos prácticamente las mismas especificaciones, ¿no? Sí, está claro que hay marcas que van mejor en asfalto que en tierra, en rallies mixtos, y bueno, aquí pues el Polo R5 pues marcó la pauta. Hay que decir que Chris Green pues también iba con ruedas MRF y a pesar de no marcar ningún scratch, pues se mantuvo segundo clasificado y luego estuvo la lucha entre Alexis Lucaniu y el propio Efraín Llarena por la tercera posición. Al final Alexis Lucaniu era tercero y Efraín Llarena fue cuarto clasificado. Así que bueno, yo creo que fue un rally pues bastante, bastante bonito referente a la clasificación general. Ahí estamos viendo precisamente el volaje en polo, ese espectacular vehículo y el interior de otro de los vehículos participantes también en el rally de Lituania, segunda cita del campeonato de Europa de rally. Y Adán, espectacular, ¿no? La tierra ya no es para quien la trabaja, sino para quien le gusta. Para quien le gusta, sí, pero el ritmo que van es espectacular, ¿no? Los coches cada vez van muchísimo mejor y, joder, impresionante. Impresionante van las velocidades que se cogen ahí en la tierra. Es que los vemos que parece que no, pero van en velocidades bastante altas, ¿eh? Parece que van en asfalto, ¿no? Parece sí. Que van como si fuesen en asfalto, la verdad que sí. Bueno, pues vehículos que estamos viendo del Campeonato de Europa de Rally celebrado este fin de semana, Rally Lituania, segunda cita del Campeonato de Europa del Rally celebrado, como decíamos, en Lituania, un rally espectacular como todos los del RC, que prácticamente recorre gran parte de Europa este campeonato y termina este año igualmente en Canarias, nuevamente con el Rally Las Canarias, que será la última cita. Pues sí, un rally que la clasificación general ganaba pues Grayson Nicolai con Alexandro con el Volkswagen Polo GTI R5, segundo era Chris Pring con Nicky Pau con Hyundai i20 R5, tercera posición para Lucaniuk con Aremic Dimitri con Citroën C3 en Rally 2, cuarta posición para Efraín Llarena y Sara Fernández con Skoda Fabia Rally 2 y quinta posición para Mikkense y Flo Nicola con el Skoda Fabia Rally 2 Evo. La libreta que llevaba el copiloto estaba completa, llena, de libreta por rally. Y aquella tiene por lo menos 80 páginas. Imagínate todo lo que apunta. Imagínate todo lo que apunta, porque tal como van, tendrán que apuntar cualquier cosa que vean rara, porque ahí lo estamos viendo, de ahí estamos viendo espectaculares esas imágenes interiores también del rally de Lituania, campeonato de Europa celebrado este fin de semana. Espectacular también el rasante del polo y sobre todo que bueno, la tierra parece asfalto, es la verdad, parece que está impecable. Hombre, yo he visto Arico así o mejor, te lo digo. Las cosas como son. Tampoco vamos a quitarle ahora el trabajo de Matute y de Francis. Y de los chicos. Ha estado como asfalto. Yo he corrido como asfalto ahí. Con el calcro de ahí. Bueno, pues dejamos el Rally de Lituania, esta prueba del Campeonato de Europa de Rally celebrado este fin de semana y nos vamos a nuestro campeonato, a nuestro Mundialito Canario, porque este fin de semana la Isla Bonita La Palma acogía también el Campeonato de Slalom, circuito de Adea, Diego, y espectacular también el circuito de Adea, que lo conservan los palmeros pues al 100%, ¿eh? Pues sí, y estamos viendo el apartado carcross que habían, pues creo que eran unos 10 o 11 carcross los que tomaban la partida en ese circuito de Adea. Mini circuito de carrera de campeones, la verdad, porque dos pistas, ya estamos acostumbrados a ver grandes batallas en ese circuito del Club Adea y siempre, pues, la verdad que nunca hemos escuchado a los pilotos quejarse nunca de nada ahí, Adán, tú que estás muy en la tierra. Yo he corrido ahí, corrí con el primero que tuve, el Spicar 1, y el circuito es guapísimo, la verdad que ellos lo tienen súper cuidado y los chicos, los amigos nuestros que están corriendo ahí también con los calcros y tal, nos dicen que parece asfalto y nada de polvo, nada. La verdad que súper fácil de conducir y mira, los chicos ya los veías cómo van, ¿no? Le he hecho mucho tiempo también en el circuito de Adea y los amigos del Club Adea le dedican mucho tiempo al circuito por eso y además que se conserva por eso mismo, ¿no? Porque también es verdad que tiene mucha actividad el circuito de Adea, no es como el de aquí de Arico, que se hacen dos pruebas y ya ahí durante el año prácticamente no hay nada, ¿no? No, ahí sí que entrenos y hacen más pruebas que aquí en Arico. En Arico lo hacen solo dos pruebas, tres pruebas al año, lo arreglan un día antes y poco más, porque también, bueno, también como saben, el circuito no es de la escudería, no, es privado y bueno, para los permisos y todo, pues no
creo que no tiene el mismo mantenimiento que puede tener ese circuito, ¿no? Bueno, pues imagen de nuestro compañero Saúl, que también nos mandaba esas imágenes desde la isla de La Palma, porque estamos disfrutando también la categoría de Carcross, que estuvo bastante animada, por cierto, ¿no? Estuvo bastante animada y que se sumaban pilotos como, por ejemplo, Víctor Verano, que se estrenaba en esta cita del Club ADEA con la Speedcar 2, iba hasta la novena posición. También pilotos que había por aquí, Aníbal de Luis, un piloto que acostumbra estar en el apartado de SM en montaña y se ha sumado también a este apartado de Carcross. Y bueno, el vencedor fue Joel Triana Rodríguez con Jack Carcross, segundo fue José Luis Ferriel con otro Jack Carcross, tercero José Manuel González con Jack Carcross, cuarto fue Carlos Hernández con Jack Carcross, quinta posición para Nelson Pérez con la base CX01, sexto fue Miguel Ángel Santana con Demon Car, séptimo fue Aníbal de Luis con King Car Cross, octavo Jeffrey Rodríguez con Casmar Car Cross, noveno Víctor Verano con Speedcar 2 y décimo piloto del club Edal Competición, Efren Martín Rodríguez con Speedcar 2. Bonitas imágenes que estamos viendo del circuito donde ADEA no lleva más, son la isla de La Palma, la isla verde, acogida este fin de semana, este slalom, este próximo sábado y el viernes y sábado acoge también el Rally Senderos de La Palma, que hablaremos de él dentro de un ratito, y tenemos las imágenes también de Luis Monzón probando el Skoda Fabia Evo 2 que va a participar en el Rally Senderos de Pero compró un Skoda, Luis, al final. Sí, al final compró un Skoda. No, es que como no se ha oído nada. Como no se salió ninguna noticia, ¿no? Bueno, el apartado de Carcross que estamos viendo y oye, está bastante mojadita, la verdad que ahí estamos viendo al amigo José de Casapán, también aquí en Vilaflor, que bueno, no se pierde tampoco una carrera y ha ido a la isla de La Palma, que fue, busco por aquí rápidamente, tercer clasificado, creo que era José. Oye, que ahora hay que decir que se están poniendo de moda los Carcross, ¿no? Porque creo que en Las Palmas hay una marca también de Carcross. Hay varios, ¿no? Está varios ahora MV Racing, está Jacar, como la de nosotros, que no, también tenemos unos pocos. Y no, hay varias marcas, la verdad que se está animando bastante. Y todavía faltan un montón de pilotos todavía, que por ir a La Palma. Nosotros, el equipo nuestro de equipo de competición, somos tres y ninguno salimos. Pero es que había también un slalom en el pozo izquierdo. También había un pozo izquierdo también, así que estaba Raúl Quesada también con uno de los... No, Raúl no, el copiloto, Pedro. Pedro era el que tomaba la partida con esa cartera. Bueno, pues coches espectaculares que estamos viendo, Carcross, eso es como un car en asfalto, igual, la dirección y todo, eso nada más que la tocas y ya está. Sí, ya. Es como un car o una marqueta como la mía, pasa que sí, es igual. Tiene que tener un poquito más de agilidad en las manos, ¿no? Para llevarlo más derecho. Claro, porque eso cada vez que tocas la dirección, sabes que de atrás va a tirar sí o sí, está clarísimo. 100%, eso, y estamos, los motores tiran, ¿verdad? Que está bastante bien, está bastante divertido. Nosotros lo probamos en Las Palmas hace un par de meses, los que traímos de la península y... No tiene nada que ver con los de antaño, ¿no? ¿Cuántos de estos pueden haber en Canarias, en Carcross? Pues yo más de 20 seguro. ¿Seguro, no? ¿En toda Canarias? Y 30 también. Sí, 30 también. Creo que hay 30 también, ¿eh? Sí. Estaría bueno hacer una prueba de esa en el circuito de Maspaloma, ¿no? De asfalto ahí. Pero pasa que aquí, bueno, aquí no sé si la federación o sería que no lo dejan correr, pero en Península corren en asfalto y yo digo que están... Muchos de ellos están en tiempos de la CMS como la mía. Están en tiempos como la mía. Como 3.600 corren en la península. Aquí es libre, el motoraje aquí de los Carcross es libre. Nosotros montamos 7.5, otros montan 600. Pero la península todos son 600 y en subida están con la CM, miles. Lo que pasa es, Adán, que seguramente la seguridad no es la misma que la parqueta de ustedes, digo yo, ¿verdad? Yo creo que demás, ¿no? No es igual, pero es muy similar. Si la península están corriendo, han habido accidentes y no ha pasado nada, yo creo que tampoco tiene. Si tú cumples tu medida de seguridad, el Carcross con su extintor, tus cinturones homologados, siguen homologados, tu corte de cinturón, ¿no? Tu cuchillo, yo creo que es factible para correr en una subida también. Y si no, bueno, a las pruebas me remito a la península, ¿no? Que claro, hay varios campeonatos que están corriendo, en el valenciano creo que es. El peligro de las barquetas así abiertas y los fórmulas son las vallas, que cuando, bueno, claro, es el problema. Por ejemplo, hay pruebas en la península que son del europeo, como el FIT y demás, pues montan doble valla, ahí no hay problema, pero cuando es una valla sola... Sí, pero también el mismo riesgo tienen, quizá hay parecido. Si yo tengo un golpe con la barqueta dentro contra un travesaño de una valla, yo creo que... Es muy similar al de un Carcross, pues es un tesis tubular y yo creo que... Pero sí deberían dejar correr los Carcross en subidas, que verás que se animaba un montón de gente y verás que hacía más. Vimos pasar a la fémina Valentina García, la hija de Carlos David García, piloto palmero, que bueno, que Valentina
se estrena este año dentro de la competición con ese Lady del Club ADEA, con el Dacia, y bueno, la vimos ya pasar junto a Janet Antunes con el Dacia Sendero Cup, que se iba hasta la posición número 12 de la general. Y bueno, estamos viendo también por ahí, vimos a Alberto Vargas Rodríguez con Alberto Morín con el Wagen Gol 1800 Turbo. Vimos también el Peugeot 206 que estamos viendo de Félix Rodríguez, Francisco San Blas, que es el que tenemos en pantalla. Y vemos también a Yacomar Rodríguez, a Dai Rodríguez con Sativisa GTI. Vemos ahora mismo el piloto de Autodal, Daniel González, José Antonio Ede Hernández con Mazda 323 GTR. El vehículo que estamos viendo en pantalla, justamente ahora mismo el que no aparece, y creo que también es Michael Tacoronte, que bueno, de la subida guía le dio las roscas para arriba, como decimos nosotros, y sí, se fue para La Palma. Con el TDI. Con el TDI. Es que no gasta, es normal que haga todas esas carreras, ¿no? ¿Verdad? No gasta normal. Gasolina, se le llena el tanque y hace, oye, 5 o 6 pruebas por lo menos. Y es muy bonito celebrarlo en Club ADEA porque coincidía que estaba Michael, estaba Jesús Tacoronte y Conrado Tacoronte, que volvía de nuevo el padre y los a la competición. Sí, estaban los tres, ¿eh? Estaban los tres, muy bonito, sí. Yo creo que muy bonito el detalle ese de ver los tres ahí. Que bueno, son historia también dentro del campeonato de slalom, como decíamos. Y esperemos ver precisamente a Jesús Tacoronte en el rally de la Copa España en Lanzarote. A ver si lo tenemos allá midiéndose con los pilotos que vienen de tierras peninsulares y con el Qatar y ese de... A ver si es capaz de ganarle al Qatar, ¿y por qué no? ¿Estaría bien? Sería muy bien, la verdad que sí. Pues vendría bastante. Bueno, pues seguimos viendo imágenes del slalom celebrado en la isla de La Palma, circuito de ADEA, ahí es lo que estamos viendo, esos vehículos también de dos en dos, como siempre, en el circuito de ADEA, que ahí vemos zonas que, pues sí hay polvo, pero es porque ya los coches más por fuera que por dentro. Ahí estamos viendo pues una réplica de Carlos Sainz. Jorge Pino Rodríguez con Roberto Martín con el Toyota Celica GT Fury que estamos viendo en pantalla. Veíamos también al Citroën X, creo que era de Conrado Tacoronte, Iván González, con el Citroën X 4x4. Y hay que decir que Jesús Tacoronte es uno de, no sé, creo que era de los 100 pilotos con más victorias en el mundo entero. Está reconocido como uno de los 100 pilotos con más victorias en el mundo entero. En esa página que hay que te dice las veces que ha ganado y también que te ha retirado, porque puso el de Cecilio y no sabía si no retiraba. Y puso uno de los más que se retiraba, ¿no? Sí. Claro, uno, para que unos ganen tiene que retirarse otro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Bueno. Y vemos al amigo Pedro, no, está viendo Subaru Impreza. Los dos Subaru Impreza. De Juan Pedro García y Pedro Vera con Subaru Impreza. También veíamos a Francisco Pérez y Francisco Moisés con Subaru Impreza también en pantalla. Los vehículos estamos viendo ahora mismo y qué bonito le irá La Palma. Pues mira, el Subaru con los colores oficiales de cuando la época del desaparecido Colin McRae, el Toyota Celica cuando la época de Didier Auriol, hay un Ford también del amigo Tavares pintado cuando la época de Resort de Carlos Sainz, sí. Y también tiene el de Geno Perdomo, porque bueno, que no corre en tierra, pero pintado de la época de cuando Goyo, ¿no? Oye, o sea, el otro Ford Sierra también de torsión trasera. Sí, sí, de... Eso me fue el nombre ahora. A mí también se me fue el nombre. Pero bueno, que están los colores oficiales prácticamente de los equipos en esa época. Igual que el de Conrado, ahí lo estamos viendo, los colores desde el día que vino, o sea, ese vehículo. Bonitas imágenes del compañero Saúl que estamos viendo en la isla Bonita La Palma, esta prueba del campeonato de slalom, campeonato provincial interinsular de la isla de la isla La Palma y por supuesto provincial también de Tenerife, lo que estamos viendo, que estamos disfrutando también de esas bonitas imágenes del circuito de ADEA, en Hoyo de Mazo, un circuito espectacular, un circuito que, bueno, ellos trabajan, hayan prueba o no hayan prueba, repasitos le dan cada semana al circuito y eso es la labor de todo un equipo y sobre todo que el circuito se mantenga de la forma como está ahora mismo. Creo que lo lleva ahora el circuito Carlos Acosta, creo que sí, es el presidente del Club ADEA. Y bueno, está bien también que sean pilotos los que llevan la escudería porque ellos saben bastante. Porque duele más. Lo que duele es encontrarte las cosas mal, está claro. Sí, sí, sí. Pero siempre la verdad que es lo que me decíamos antes, nunca se ha escuchado del Club ADEA. La verdad que yo nunca he escuchado de decir que los pilotos van y se quedan, no sé qué, no están contentos, ¿no? Veíamos pasar a Pedro David Martín con Luis Esteve, con Citroën AX T4 Turbo. Y estamos viendo ahí a Jesús Tacoronte, Mario Lazar, que se iban, eran los vencedores de este slalom ADEA. Segundo fue Pedro David Martín, Luis Esteve con Citroën X T4 Turbo. Tercero, Jorge Pino, Roberto Martín con Toyota Celica. Cuarto, Conrado Tacoronte, Iván González. Y quinta posición para Francisco Pérez y Francisco Moisés Pérez con Subaru Impreza. Bueno, pues esto es lo que quería decir del slalom de ADEA celebrado este fin de semana en la isla de La Palma. Escuchemos también a los protagonistas de esta prueba celebrada este fin de semana.
Nada, muy positiva, verdad que las tres carreras que hemos hecho en el 2021, así aquí en La Palma, o sea que ya contento de estar estando aquí y contento también por otra victoria más, verdad que no nos podemos quejar del trato aquí recibido aquí en La Palma y el ambiente y todo eso que conlleva unas carreras aquí. Yo sé que es un esfuerzo para nosotros muy grande estar aquí, pero nada, se compensa con los resultados y con la magnífica afición que hay aquí. Hoy en la primera manga el terreno muy, muy deslizante y en la segunda manga se nos rompía el retén de la dirección, el que va dentro del coche, el que va debajo del volante, y nos manchaba todos los pies y el interior del coche, teniendo que parar para abandonar esa manga. Pues nada, la carrera en el día de hoy en parte lo esperábamos porque veníamos con ganas, veíamos que podíamos estar ahí luchando por el tercer o cuarto puesto, y poco que decir, tengo que agradecer a toda esta gente que está aquí detrás, el trabajo que han hecho, patrocinadores. Y queremos seguir luchando, a ver si el segundo está ahí, está difícil, pero vamos a luchar. Y progresando. Y gracias a este hombre por meterme ahí dentro, que sin él yo estaría viendo las carreras desde fuera. Agradecer a este hombre, a la familia que tenemos ahí detrás, que es una familia. Y nada, la próxima más fuerte. La carrera salió toda la perfección, la mecánica nos respetó, el suelo estaba bien, algo polvo, pero nada, se corría bien, estaba duro. Y nada, contento con la carrera, el resultado. Y nada, agradecérselo al Pana, al Moro, a Pepe, a todos. A Cristina, a Irán, a todos, a todos. Y a Irán, Irán ya lo dije. Ha estado muy disputada la carrera, el suelo la verdad que para este sentido nos cuesta más adaptarnos a las curvas y todo eso, y bueno, al final hemos decidido por montar tacos, no nos ha ido todo bien, se nos parramó bastante el car, pero bueno, así son las carreras. Y mira, felicitaciones a toda la asistencia que me ha acompañado hoy. Y nada, así son las carreras y vamos a la siguiente si nos sale mucho mejor. Súper contento, siempre estar en el podium es difícil. Hoy nos tocó el tercero, vamos a esperar al primero a ver si para la próxima. Vamos a seguir luchando, es difícil siempre cuando tiene gente tan rápida como Joel, como Fragiel, como los compañeros. Y bueno, la verdad es que bastante contento de haber terminado tercero y que el car esté derecho y a seguir para la próxima carrera. Real Automóvil Club de Tenerife, fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz, y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el Racer Rack es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Bajo el nevado pico del Teide encontramos lugares muy especiales de la isla, como el Valle de la Orotava y Renault Arautava Motor. Tu agente Renault en la Orotava, con grandes profesionales, vehículos nuevos en Renault Dacia, de ocasión y taller de servicio postventa. ¡Vamos a verlo! Nuevo Renault Arautava Motor, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava.
Bueno, pues después del slalom de la Isla Verde de La Palma, que se celebró este fin de semana, recuerden que este fin de semana viviremos también el Rally Senderos de La Palma. La emoción del Campeonato Autonómico de Canarias de Rally Asfalto va a estar en la Isla Verde. Para los cajones de podio va a haber que sudar mucho, y sobre todo en la zona del viernes, en la zona de Briesta y Llano Negro y esa parte de ahí de la Isla Bonita. Bueno, nos vamos a ir al municipio de Güima. Vemos un montaje musical de lo que ocurrió en la prueba del Campeonato Provincial e Interinsular de Montaña. Bueno, primeras imágenes de la subida al Mirador de Güima celebrada este fin de semana con la escudería del municipio de Güima, y estamos viendo a Guago Renault, que es agente también oficial de la marca Renault y Dacia para el Valle de Güima y también para el Valle de Orotava a través de Arautava Renault. Hemos visto imágenes de Guago Renault, que es agente Renault que lleva muchísimos años también apoyando el mundo del motor en Güima, muchísimos años con la caravana de Renault en el municipio güimarero. Estamos viendo también la plaza del ayuntamiento, donde hemos visto, eso es la plaza San Pedro, donde estamos viendo todo y cada uno de los modelos de la marca Renault también, y estamos viendo el Arcana, que es el vehículo que ha llegado recientemente a Canarias, uno de los modelos que Renault pues tiene mucha confianza en él de cara a las ventas en Canarias, un vehículo espectacular que ha llegado recientemente aquí a Tenerife también. Y bonito que está, que es un coche súper familiar, porque la verdad que es bastante grande, lo veíamos allí, el color es un color bastante bonito al sol, que iba a decir, no hacía mucho en Wim, gracias a Dios. Así que brillaba, la verdad, que un color bastante espectacular que tenía esa Arcana que usaron en la subida de Wim, y un coche pues, que estamos viendo por dentro con su pantalla. Qué decir ya de los SUV, ¿no? De cualquier marca, ya son coches, sea la marca que sea, que vienen con estilos y con una deportividad tremenda, ¿no? Pues la marca francesa que confía mucho en este modelo de Arcana también para Canarias, y ahí lo estamos viendo en verano la ola con la marca Renault y Guago Renault, que fue pues la gente que la caravana precisamente esta de Rampa Güimarera un año más estaba presente gracias a Renault con esa marca, y también Dacia con los últimos modelos de la marca Dacia también que estaba presente en la subida al Mirador de Güima. Bueno, pues vamos a ir viendo imágenes también de lo que está haciendo las verificaciones, que también fueron precisamente en la plaza de San Pedro, un lugar en donde, bueno, siempre hay que ser agradecido. Yo digo que las cosas hay que hacerlas donde se beneficien otros, y digo otros porque, bueno, otros son los comercios y demás, que yo creo que tienen el mismo derecho de beneficiarse, porque, bueno, si se hace un evento en el pueblo y el pueblo se gasta X euros en apoyar a la escudería para que haga una prueba,
realmente lo hace por algo, y tiene que ser porque esos euros se vuelvan a recuperar a través de los pequeños y medianos negocios, y eso es lo que ha hecho Wima, como siempre, pues la verificación en sitios donde se beneficia muchísima gente de bares y demás. Otros negocios lamentablemente no se benefician, pero bueno, otras fiestas llegarán o otros eventos y sí se benefician ellos y los otros no, pero bueno, yo creo que eso es así, ¿no? Yo quiero decirle que de las carreras de coches se beneficia hasta la gasolinera, por ejemplo, que está en la autopista de La Matanza, para, claro. Porque si yo salgo de La Victoria, por ejemplo, me paro ya ahí, yo gasolina, me tomo un cortado, sigo más allá, no sé qué, llegas al municipio de ahí, compras hielo, si te comes un bocadillo, al final, pues yo creo que se beneficia a todo el mundo. Donde haya una carrera de coche, desde que sale el primer aficionado de su casa o el primer equipo participante, lo hemos visto, cuando siempre nombramos la estación El Mirador del amigo Aníbal Dorta. Cuando vamos al sur, a Tamaimo, a Guisora o cualquier carrera que vayas por el norte, sí, te paras allí a las 6 de la mañana y parece que hay una fiesta del motor. Sí, sí. Sí, yo creo que el autonomismo tiene eso, que no mueve solamente a aficionados de un lado, sino que lo mueve de todas las islas prácticamente, y yo creo que eso es un negocio muy bueno para los pequeños negocios que se benefician también de este deporte en termotor. Bueno, pues estamos viendo imágenes de las verificaciones técnicas y estamos viendo a Lauren. Luego, ese fue el trocito donde se le esparramó un fisco nada más. No. El Guadalobo ese, ¿no? Sí, sí, fue ese. Hombre, está claro que una barqueta de esta, bueno, la Dan también, ¿no, Dan? Si no que me corrija. Mínimo roce es aparatoso porque es todo fibra, o sea. Sí, no, no, sí, eso es como un Fórmula 1. Al poco roce, hombre. Bueno, lo vemos los Fórmula 1 que se tocan rueda con rueda y cuando miren, y qué desastre. Están hechas para eso, para que el compacto que sea tal se salve, sí, pero que no. Con un crash bomb para que no te pase nada, claro, y bueno, y que absorba el golpe. Pero bueno, comparando la de Lauren con la mía, la de Lauren es todo fibra de carbono, al mínimo roce, la mía, bueno, pues se arregla con fibra normal y bueno, y sigue, ¿no? La de él, la verdad que es un poquito más aparatoso y sobre todo mucho, mucho más cara. Pues sí, es verdad. Moderna, de último modelo y al mínimo roce, pues. Pero había ganas de ver la barqueta esa corriendo aquí en Tenerife, porque bueno, los aficionados todos querían ver a Lauren con la barqueta y este fin de semana disfrutaron, que sea la manga de entrenamiento, no pudo ser más. Bueno, y los que estaban al principio abajo. Al principio, sí. No, la verdad que cuando fuimos para Las Palmas, las dos carreras que hicimos allá en Las Palmas, la verdad que la gente era alucinando, ¿no? Con el ritmo que iba Lauren, que nunca había corrido en las subidas, un calillo y la de Montefrío. Y la gomera. Y la gomera también. Y la verdad que la gente era, bueno, alucinando como el ruido, ¿no? Y lo que camina esa barqueta. Yo, en Guisola también, como iba en Guisola, que iba. Pero yo iba, me quedé flipando, la verdad, en guía no tuve la oportunidad de verla. No la he visto corriendo en sí así, porque porque me ha tocado quedarme en la radio o en salida o algo. Pero en Wimmer allí, el fisquito de recta de meta, yo flipé y dije, madre mía, ¿esto qué es? Sí, nada, que tiene una yo me imagino una esa aceleración barqueta en Barlovento, si acude sí a Barlovento, tiene que ser la pasada. No, sí, la que tiene una aceleración increíble, ¿no? De V8, 500 caballos, pues, y todo atrás, ¿no? Bueno, él nos decía hoy que quiere estar precisamente en la ciudad de Palo Blanco primero para ir a Barlovento, que es lo que está siguiendo el Campeonato Autonómico de Canarias. Quiere dejar el récord absoluto en las pruebas, como hizo en su momento Ricardo Avero, y quiere pues quitarle esas cosas que tiene Ricardo Avero, esos títulos. Quiere Lauren desaparecerse y decir que esté un tiempito también Lauren García, porque luego vendrá otra generación. Esto es como el fútbol y como todo, ¿no? Pero de momento es lo que intenta. Yo creo que si él va a batir los récords, que seguro que los hará por cómo es él, va a estar por muchos años, que bajen los récords que sacan. Yo pienso lo mismo, porque ahora mismo por muchos años algún piloto que pueda llegar a adquirir una barqueta de esas, sí, a lo mejor habrá que lo haya adquirido, pero que corra o tenga la mente que tiene Lauren y la experiencia en un tipo de vehículo como ese, yo creo que es poco, ¿eh? Sí, yo creo que, como bien decía, que va a estar tiempo en batir los récords, y si sigue corriendo con la barqueta, incluso nos va a mejorar los tiempos, ¿no? Poco a poco, cuando se vaya adaptando todavía mucho más a la barqueta, sí, porque ya ves ya cómo le pasó en Wimmer, ¿no? Que un poco la inexperiencia, bueno, pocas carreras ha tenido y luego más frías también, el nervio ese de salir, pues mira, le jugó una mala pasada. Pero bueno, que son cosas de las carreras, ¿no? Bueno, que aprendió también que cuando la rueda está fría no puede salir a tope al principio. Sí, él ya, pero claro, dice que sí, que ya no va a salir más. Está empalletado, como dice él. Es que también es verdad que la salida es una recta cortita, así que sí, no ha dado tiempo a la rueda nada. Para salir izquierda, y bueno, sí, la segunda izquierda fue cuando aceleró, pues se le fue un poquito, pero bueno.
Bueno, canje del oficio, como se suele decir. Vamos a los WhatsApp, Diego. Bueno, Ricardo Hernández dice buenas tardes a todos. También dice otro día más llevándonos el motor a casa. Nos está viendo por aquí Jonay Farray, Germán Sierra Trujillo también. Francisco Santiago Mejía, Paula Delgado dice buenas tardes. Gonzalo Pérez también nos está viendo. Sandra Almeño, José Benito Rodríguez. Jonay Pérez dice Pedro Pilsa por aquí buenas noches. Nada, tendrá que esperar otro año más para bajar de los 2.10. Y no comparen la vía como está ahora. A como si iba a verlo hace años, no, no, para nada. No, lo vimos. Desde el sábado lo estamos diciendo. Lo vimos al principio, yo lo decía hoy con Laura, precisamente, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero de todas formas, bajarle 7 segundos, me parece que fueron 6 y algo, y lo previsto era bajarle 10, yo creo que es una diferencia importante. Sí, es mérito. ¿Entiendes? Estamos hablando muy bien que esté ahora Wima. Los muros siguen estando como estoy, como siempre, y la parte baja y la parte... cortita, la subida son 5 kilómetros o menos, ¿no? 4.880. Y son 2 minutos nada más, son 2.10. Sí, 4.880. Marco Antonio Hernández dice, vuela la barqueta, las manos y cabeza de Lauren, es una pasada, el paso por curva justo 1 kilómetro, más o menos antes de llegar a meta, fue todo un espectáculo inmenso. También está Antonio Gorrín, Fran Rodríguez Mora, Raúl León Álvarez, Jonay Granado Gil dice por aquí un saludo a todo el equipo de SR Canarias. José Miguel González también está viendo. Gregorio Carlos Suárez dice, buenas noches y paso como cada lunes, pues gozando y disfrutando del gran trabajo que hacéis. Saludos, José María Pérez dice, enhorabuena Dan, mañana le toca pagar el desayuno en Oli y enhorabuena al morisquito. Este es José María, que corría con el manta. Sí. No, o sea, bueno, corría con el manta, este corrido con todas las marcas. Corrió un montón de coches. Corrió un montón de coches, ¿eh? Sí, un montón de coches. que es motero, por cierto. Sí, se hizo un motero al final. Sí, se le manda todo. Mari López por aquí dice, buenas noches, un saludo. Juan Domingo Rey también nos está viendo desde Wimmer, dice, buenas noches para todos y gracias. Luz Nepe Oterrap dice, grande Adán. Sí, señor, pienso igual que Adán. Pedro Pirsi dice, no te preocupes, que cuando la inscripción en montaña bajen, verán los carcross en montaña. Ojalá. Luz Nepe dice por aquí, deja que Adán se adapte bien en la barqueta, ese hombre le dará duro. En Canarias siempre con pasteleo para no variar, dice por aquí. Dice Juan Domingo Rey, dice, grande la familia de Tacoronte. Y Melissa también lo está viendo, dice, buenas noches, equipo. Juan Domingo Rey dice, el Celica precioso. Bueno, pues mucha más gente nos está viendo por aquí. Miguelito Suárez también, Iván, José Pinto, Pedro Roberto Acosta, Carlos Suárez, Rubén Marichal. Oye, Rubén Marichal, que volvía de nuevo a la competición. Carrerón que hizo, ¿eh? Casi nada, también como corre 154. Madre mía. Carlos Mendián también nos está viendo por aquí. Israel Cairós, David Abreu. Y también nos está viendo por aquí Esther Hernández Toste, Unai González García, Gara Padrón Rodríguez. Bueno, pues estamos viendo la caravana multicolor, como así la denominamos, de Auago Renault, con esa marca francesa, y también en Dacia, presente también con Auago Renault en la rampa de Guima, con la escudería del municipio, y que, bueno, el presidente es Juan Carlos Batista, que quiere retirarse, pero cuando lleve no sé cuántas ediciones de hecha la prueba Wilma. Me dijo, pero la verdad que no me acuerdo, pero un montón de ediciones, ¿eh? Yo siendo Juan Carlos Batista, que vive ahí en la isla La Palma, en Los Cangajos, ahí me hubiera retirado hace tiempo, ¿viste, Batista? Tranquilito ahí, no cogiendo los tos nervios. Pescando. Ni nada de eso, me vino como una caña a pescar y más tranquilo que el pupo. Bueno, pues estamos viendo Renault Arcana también presente, también la ciudad admirador de Wilma, que como decíamos, Auago Renault, apoyando el mundo del motor como siempre, y estamos viendo ya por la huevo de la Federación Tinefeña de Autonismo, también por supuesto la ambulancia, los bomberos y demás, también que hacen una labor importante. Y entramos en la regularidad, ¿no? Regularidad Sport, hay que decir que el Trofeo 50 no está este año, por lo tanto, había un piloto del municipio de Wimar, que con el IMP, Pablo y Celeste, que no tomaron la partida después de tantos años saliendo en Wimar, pero hay que decir que, bueno, no se aprobó el Trofeo 50, sí es cierto que está aprobado en Gran Canaria, aquí no, pero bueno, es que las cosas son... Mi opinión, bajo mi opinión, que la respeto la de todos, es que, bueno, ya se está yendo a un paso en la regularidad que, oye, hay que poner medidas, porque estamos viendo que también ya esos vehículos van a una velocidad de... Sí es cierto que tienen medidas de seguridad y cada coche están increíbles, pero bueno. Pues hemos visto José Juan Murcia también y Ubay Hernández con el Citroën Pisa GTI, también hemos visto a Jonay Suárez y Jonathan Esquivel con el Seat Citroën. Me parece que el GTI no era el Visa, ¿eh? No, el Visa no era GTI. Era un GT o algo así parecido. Y el dueño del coche este iba de copiloto, se lo prestó al otro
Y te iba diciendo, vete despacio, vete despacio. Pues estamos viendo ya la regularidad, así que vamos a ir buscando también los registros, también Diego, la clasificación, cómo quedaba la Rivera Sport. Hemos visto también a Fátima Iván Saavedra, Jonay Martín, también con el BMW 320, que es el que está saliendo ahora mismo la línea de salida. Sí, que tenía un problemita en la última manga, justamente pasando la meta, le botó la correa y bueno, pues se paraba Fátima y Jonay con ese BMW que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Pues estamos viendo ya en la parte alta ya de la prueba y lo estamos viendo prácticamente ya entrando en el último kilómetro ya de la prueba, precisamente este vehículo entrando ya en la parte alta, como decíamos, de la línea de meta. Bueno, vamos a ver, hemos a Sandra Almeño, también otra de las pilotas que hacía una buena carrera este fin de semana, con José Jesús Perdigón, también con otro BMW E21 que tomaba la partida también la fémina en esta prueba del campeonato de montaña. Ahí la estamos viendo, parece. No, todavía no. Estamos viendo, vimos a Fátima, quedaba tercera Rafael, clasificada. Rafael Márquez y Alba Márquez. Sí. Tercera clasificada queda Fátima Saavedra y Jonay Martín en la regularidad Sport. Rafael Márquez y Alba Márquez, solo estamos viendo en pantalla a los vencedores. Y el vehículo estamos viendo, el BMW E21. Juan Murcia, Ubay Hernández quedaban quinto dentro de la regularidad Sport. Jonay Suárez y Jonathan Esquivel con 627 quedaban cuarto. Y seguimos viendo al vencedor dentro de la regularidad Sport, a Rafael Márquez y Alba Márquez con ese precioso BMW E21. Y lo estamos viendo ya justamente llegando a esa última curva de izquierda antes de llegar a meta. Y un coche que... Oye, que Manolo Mesa... Parece una moto, ¿eh? Manolo te Mesa, lo digo. Parece Manolo, una barqueta. Manolo Mesa, yo me acuerdo de verlo mismo con uno igual a... Sí, un 117, cuatro puertas, además era. Y Manolo hacía unos tiempazos en Guima, tremendo. Bueno, donde corría, pero en Guima sobre todo. Manolo marcaba unos buenos tiempos en Guima con 127, ¿eh? Yo te digo que ese coche es increíble lo que como está hecho. La verdad que chapó de Óscar González, Leopoldo González. Aparte de la asistencia, mirando la temperatura de las gomas, bueno, trabajando en él, que era increíble. Así que lo estamos viendo en pantalla, que eran sexto clasificado dentro de la regularidad Super Sport. Y estamos viendo al Panda 40 también del equipo de Sosimo José Ramos y Noelia Casanova, también con el SEA Panda 40, que es el que estamos viendo en pantalla también, ese bonito vehículo en la parte baja de lo que es la rampa Guimarera. Y ya pues afrontando también de esta Panda parte de la prueba, como decíamos, de Wima, ¿no? Estamos viendo las cuatro pasadas, me parece así. Tres pasadas. Las que estamos viendo ahora mismo con los... Sosimo José Ramos y Noelia Casanova con el SEA Panda 40 eran séptimo clasificado dentro de la regularidad Super Sport. Ya lo estamos viendo en la última curva de izquierda, antes de meta. Y tiene que aparecernos rápidamente... Yo decía cuatro pasadas porque tenemos cuatro planos, me parece, que es lo que está mirando. Me parece que hay cuatro planos. No, aparece José Castellano y Marco Jesús, que eran con el SEA 124 segundos clasificados en la regularidad Super Sport. Pues ahí estamos viendo vehículos también, historia del autonismo también canario, por supuesto, esos coches. Yo recuerdo los SEA 124, a ver, por lo menos 10 en Guima, un año. Hombre, cuando la época de la Copa... Pasada, Es viejo. Sí, pero no, yo no me acuerdo de eso, ¿eh? No... Sí. No, sí, yo me acuerdo de pequeño velos y están 10, muy bien cuidados, ¿eh? 10 cuidado. Y creo que hasta 20. Yo digo una cosa, antes, ya afortunadamente en Guima no pasa lo que pasaba antes, porque antes Guima se paraba un montón, pero por eso, roturas de motores, aceite, limpiar, aceite, limpiar, aceite, limpiar, y siempre era un problema Guima por eso mismo, pero que habían vehículos, coches de estos espectaculares. Ahora se conservan mejor los coches, se cuidan mejor que antes. Es ya. Que porque, bueno, no lo mismo las juntas ahora en Ural que el que había antes, ¿no? El Ural era poco y la junta era. Se hacía. De papel se hacía la junta. Sí, antes Guima era eterna, Guima. Uf. Sí. Tú decías, coincidía siempre con la romería de los Rotavi, decías, vamos a decir, vamos a la romería, que sea para verla llegar, y no llegaba. Vemos a Ubay también con Raúl Sánchez, con el Toyota. Esta revícula lo estamos viendo en pantalla. Vemos a Rafael y del Gil. Bonito, también con BMW 2002, el vehículo que vemos justamente en pantalla en este momento. Bueno, pues Rafael Gil con ese BMW 2002, el amigo Rafa y Francisco González con el 2002 Ticket, vemos el que estamos viendo en pantalla. Un vehículo que está cuidadísimo, por supuesto, como Rafa, todo y cada uno de los vehículos que tiene, que los cuida al 100%. Un buen aficionado al mundo del motor desde muy pequeño. Yo lo vi a ir a la bodega Racing a ver los vídeos y con las fotos que llevaba y demás. Y al final, pues mira, Rafa corriendo también dentro de la regularidad. Estamos viendo otro de los pilotos que participaba con el Peugeot 309, como es José Erasmo Marrero y David Martín, ¿no? José Erasmo Marrero y David Martín con el Peugeot 309 eran quinto clasificado dentro de la regularidad Super Sport. Y oye, es que antes no apareció Sandra Almeño.
que fue segundo clasificado entre las regularidades Sport con Pedro Jesús Perdigón. Y creo que no nos apareció antes, ¿no? O la vimos y no me dio cuenta. Ah, porque dice Gaby que él la ordenó por el número, apareció después de... Ah, vale, vale, vale. No, que como Sandro no está viendo porque no nos oye la bronca, pues si acaso, ¿eh? Sí, Gaby siempre piensa algo. Oye, dice por aquí, Charlo, Motores por Rally, el próximo, la subida a Palo Blanco, esa a darlo Sandra, todo. Esa es Sandra Almeño. Sí, señor, esa es Sandra Almeño, sí, la que estamos viendo justamente en pantalla ahora mismo con Pedro Perdigón, que se iban pues hasta la segunda posición dentro de la regularidad. Por mí, Gaby lo ordenó, ¿cómo es? Claro. ¿Te das cuenta, Gaby? Cuando alguien empieza y a los demás se creen ya que tal. Ahí le estamos viendo a la fémina Sandra Almeño, que hacía buena carrera este fin de semana también en el Valle de Güímar con esa prueba del campeonato municipal. Estamos viendo aficionados. La prueba era sin aficionados, pero al final habían aficionados bien ubicados, distancia, seguridad de sanitaria, y yo creo que eso es lo importante para seguir haciendo pruebas, que es lo que nos interesa. Y dos jóvenes promesas del automovilismo, como Estín Domínguez y a José Dailo. Jóvenes promesas no por la edad, sino porque están ahí, están ahora en la pomada. Fueron terceros clasificados entre la regularidad Super Sport, amigo Tim, y Dailo con el BMW E21, que tampoco Tim se pierde, no se pierde una, están todas. Están todas, efectivamente, en la regularidad, que bueno, disfruta también Tim Domínguez y Dailo con ese BMW, que bueno, están todas las pruebas de la regularidad. Estamos viendo Mercedes 190. José Francisco y Ricardo Pérez, que eran cuarto clasificado de la regularidad Super Sport. Efectivamente, ahí lo estamos viendo, en Mercedes 190, en esa curva de izquierda, que un vehículo también muy bonito, también un vehículo con mucha historia también dentro de los rallies, ¿no? Con el equipo de RAN, con José Luis Rivero cuando estaba los 190, después Tomás Jimeno, después Carlos en Gran Canaria, también con otros 190. Bueno, cuando la época de auto Guamazo también había Candelaria, Juan tenía Juan, sí. Sí, uno Candelaria, otro Juan. Sí. Oye, hemos visto pasar también a uno de los pilotos que no tuvo suerte, ¿no? Que era el... No. Ah, no, se nos coló. Armando Pérez, Antonio Belli, Armando un Pérez, sí, en goles que estamos viendo en pantalla, dorsal 201, que eran los vencedores dentro de la regularidad Super Sport, que ahí lo estamos viendo, muy bonito que está ese gol MK1 también, justamente llegando al mirador del luchador, ¿no? Se llama, hay un luchador allí, ¿no lo habéis visto? Que falleció hace años ya en un accidente de tráfico. Sí, está la estatua ahí. Sí, está la estatua de memoria de él, ¿no? Que antes la carretera iba por detrás de ahí. Sí, antes era por detrás, sí, y se hizo la curva más. Sí, antes era más complicado todavía la subida al mirador de Güell, pero eso hace muchísimos años, ¿no? Creen que de ahora, si ya hace ya unos años, bueno, y estamos viendo, la Fórmula Rally ahora, ¿no? La Fórmula Rally es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que era un piloto que se estrenaba, iba Alba Vero con él de copiloto. Busco rápidamente por aquí la tenía lista. Ganas ya de correr, Alba, ¿eh? No, estaba ya, la prima de Gaby estaba ya, que ya no sabía ni qué hacer. Estaba abajo en la tienda en el puerto y la vi así siempre de mala leche, era por eso, porque ya necesitaba carrera. Necesitaba carrera, Alba. Bueno, pues busco por aquí rápidamente. La Fórmula Rally no tiene tiempo, efectivamente. No tiene tiempo, y pero estamos sí viendo, pues, ese pequeño tropiezo que tuvo uno de los participantes. Precisamente el Toyota Abraham Goya y Alba Vero. No, con el Opel Corsa digo Abraham Goya y Alba Vero, que era la primera carrera de Abraham, y ahora irán a Rally Ciudad Laguna. Sí. Pues estamos viendo el Renault Clio de Iván Felipe Chanda y Jonathan Hernández con Renault Clio, que ahí veíamos ese trompo que tenía en la primera parte del trazado guimarero y el vehículo que estamos viendo en pantalla. Está claro que eso de trompear así es rueda fría, sí o sí, porque al principio. Son ruedas frías, seguro además. Bueno, pues hemos visto también el Renault Clio y vamos a elegir un tanque también de Víctor Hernández, que será el siguiente vehículo que estamos viendo. Ahí está también, ojo, espectáculo. Son ruedas frías, sí o sí. Yo te digo una cosa, ahí el dueño del coche iba de copiloto, así que ahí seguramente a Germán la cara le cambió. Pues la cachetada. Y más porque va ganando la Copa 1600 autos Jaime de Paz, el grupo 2, y cuando se voy a ponerse de lado diría, tranquilo. El amigo Víctor Hernández y Germán Sierra con el Hyundai Getz, el vehículo que estamos viendo en pantalla, que bueno, que le daba las gracias a Víctor también a Germán por hacerle cumplir este sueño en la subida del mirador de Güímar. Y vemos también al amigo Vargas, que en este caso le llevaba su hermano, Adrián José Vargas y Sergio Díaz con Citroën Saxo VTS, el vehículo que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Bueno, pues estamos viendo la Fórmula Rally, también una fórmula que para eso nació también
esta categoría para probar los coches y demás. Bueno, antes eran muchos más, ahora son menos, eran 2, 4, 5 coches nada más. Sí, 5 coches, sí es cierto que ahora se ha limitado un poquito con todo esto que se limita la lista de inscritos, pero bueno, yo creo que era bueno Wimar. ¿Por qué? Porque es de cara también a que tenemos dos rallies por delante, uno del regional como el Sendero o el Rally Ciudad de la Laguna. Ahí estamos viendo a Pedro Leandro, que bueno, que en esta ocasión subía a su novia Tamara Fariña también con el Opel Corsa GSI, piloto wimarero, que en 2019 hizo un carrerón ahí tremendo, pero Tamara le dijo, este año afloja un poco, vas conmigo. Levanta la pata. Y ahí lo estamos viendo que bueno, que tienen también un garaje espectacular de vehículos, increíble, bien cuidadito, y su mano Basilio, que bueno, no tuvo suerte en esta subida al mirador de Wimar, y que aquí le da mucho ánimo, que luego veremos alguna cosita también del amigo Basilio Leandro, con el Samba Avenger, que bueno, que tenía ese percance en la línea de meta. Vemos el apartado de Fórmula Rally. Bueno, estamos viendo también el parque de trabajo, vehículos llegando a ese parque de trabajo, preparando también los coches, todos y cada uno de ellos para tomar las partidas en las siguientes mangas. Y ahí estamos viendo Armando Díaz con el BMW M3, que bueno, con esos calentadores, y que bueno, sirvió. Oye, poco, ¿no? Pues no, en la primera entrenamiento yo pensaba que iba a subir para la casa, para arriba. Sí, estaba todo con Fernando y digo, ¿y no vienen para la meta? Sí, es cierto que después creo que la familia lo llamaron a capítulo, los dos, ¿eh? ¿Qué pasa? Le dieron la cartilla. Le dieron la cartilla porque, hombre, una cosa es espectáculo, otra cosa es que caímos fuera de casa. Ahí duele más el golpe, ¿no? Bueno, pues el parque de trabajo también, todo y cada uno de los amigos, en esta ocasión pues también estaban limitados los mecánicos, ¿no? Creo que eran tres y el piloto eran limitados. Bueno, pero los coches de Fórmula Rally y eso serían 2 y 2, ¿no? Entonces. Bueno, creo que sí, seguirían siendo 3, sí, más piloto y piloto. Y los amores son, sí, los amores son. Seguro eso, pero creo que sí. Estamos viendo a Félix Brito también con el Ford Fiesta R5, que estrenaba en plan ya serio, como se suele decir. Y está Félix muy contento, Félix con el coche, bastante cómodo, hombre, hay que seguir haciendo kilómetros con él, pero Félix la verdad que iba súper rápido, es cierto, y bueno, muy contento con lo que llevamos al amigo Gonzalo también, en la asistencia, trabajando en el 106 también, que está siguiendo el campeonato de montaña. Y Rubén Marillal, vehículo espectacular, como corre ese coche. Impecable. Impecable que está el vehículo de Rubén Marillán. Mira todos los cables que tiene el motor. Y vemos al amigo Basi Leandro, su novia ahí echándole una mano, su hermano Pedri por el otro lado, que bueno, que aquí le damos mucho ánimo. Y el equipo de JJ Gómez, tanto José Bello, un piloto que viene a ganar la categoría de 2 de karting la pasada temporada. Vemos otro piloto de karting como Diego Rodríguez, con el Lotus. Y el jefe de filas, Jonathan, el jefe de JJ Gómez, con el Opel Ada. Bueno, pues viendo el parque de trabajo, también todo y con uno de los vehículos que bueno, llegaban a ese parque de trabajo, se preparaba. Estamos viendo también el equipo de Calzado Celis, también con ese bonito Mitsubishi, que está siguiendo también el campeonato, parece, ¿no? Sí, el amigo Zacarías, que bueno, que estará en Palo Blanco, pero no, nos decía que no va a estar en el Rally Ciudad Laguna, pero sin Palo Blanco. Vemos a Israel también, que bueno, que poco a poco. Israel, yo creo que él sabe que eso te dice poco a poco, pues a José Mar le ha costado, ¿no? Sí. Bueno, también es verdad que Israel acaba las pruebas, así que sí. Alguna ventaja tiene. No sé si es porque ya sabía los fallos de José Mario o qué, pero por lo menos acaba las pruebas, que yo creo que es importante, ¿no? Sí, se va adaptando muy bien al coche, sí, hablando con él, y la verdad que está muy contento con el coche, la verdad que es una pasada y camina un montón el coche. Allá en Canarias hay 1, 2, 3... 3, 4, ¿no? Creo que hay aquí. Tres de los. Tenemos a tarde Israel, tarde José Mari, está y el hermano de Ángel. El hermano de Ángel, 3. Vemos también a Magali, que se pasaba el asfalto después de estar en los slalom y demás, porque quería estrenarse en esta rampa de Wimar. Vemos a Cristo Padilla, que sí iba a estar en el Rally Ciudad Laguna, que seguro Cristo Padilla. Guarte Delgado, que no tenía mucha suerte con el Ford, y que bueno, que estamos todos también a la espera de que Guarte estrene mi Suiza y Galan, que tiene que ser todo un espectáculo. Amigo Isaac, que lo estaba viendo por ahí con el Peugeot 205, piloto también de ahí del municipio de Arafo. A José Campo, que bueno, era tercer clasificado, carrón que se pegó el piloto a José Campo, piloto de la zona, y que bueno, que estaba muy contento. Hasta el tuerca en el cielo se echó una cuarta vino.
Pues sí, la verdad que... Celebrando su tercer puesto. Celebrando su tercer puesto. Yo creo que como, lo llamo todo de menos. Se echa de menos, sí, sí. Bueno, un hombre entrañable, la verdad que... Llamo yéndolo de menos desde que se fue, pero... en Wima los llamo bastante, sí, sí, bastante sí, sí. De menos porque... Con su camisa abierta. Sí. Con su camisa abierta, sí. Con los medios barriga por fuera, sí, sí. Y el vencedor de la prueba, Jonathan García, yo creo que bueno, qué decir, ¿no? Un carrerón que se pegó, ya está más contento. Siempre ha estado contento con el Porsche, pero sí, es verdad que lo que decía él, no hay nada como dar con Enrique, que te ponga... Si das con la persona adecuada que te ayuda a ponerlo a punto, pues... No es lo mismo comprar un coche y ir tú poniendo cosas y gastándote dinero, que llegar una persona a subirse a él y decir, a esto tiene que hacerle esto, y se acabó. No tiene más historia. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados, está clarísimo, que por eso ha ido tan rápido. Hemos visto a Carlos Hernández también. Oye, que en Wimar teníamos un campeón de España de montaña, subcampeón de España montaña y un campeón de España de histórico como era Noni Mallado, que también, tampoco tuvo suerte. Habían tres campeones de España, o sea... Está claro que tenemos grandes pilotos. Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño alto en el camino y seguimos ya con más imágenes de esta rampa Wimarera. Real Automóvil Club de Tenerife. Fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el Racer Rack es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Bajo el nevado pico del Teide encontramos lugares muy especiales de la isla, como el Valle de la Orotava y Renault Arautava Motor. Tu agente Renault en la Orotava, con grandes profesionales, vehículos nuevos en Renault Dacia, de ocasión y taller de servicio postventa. ¡Vamos a verlo! Nuevo Renault Arautava Motor, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. Bueno, pues continuamos. Seguimos con la prueba de Wimar, esta prueba del campeonato de montaña con Abogo Renault, con el agente oficial también de la marca Renault y Dacia para el Valle de Wimar, también para el Valle de la Orotava, a través de Orotava Renault. Ver los últimos modelos de la marca Renault, tanto en el Valle de Wimar como en el Valle de la Orotava con Abogo Renault y Orotava Renault. Bueno, nos vamos a seguir viendo imágenes, vamos ya a la velocidad porque hemos visto la Renault Sport, hemos visto la Fórmula Rally y entramos ya de lleno con la velocidad. Estamos viendo a Magalis con el Kia Picanto, que de la tierra se pasaba al asfalto este fin de semana y bueno, contenta y feliz salía además de Wimar, ¿no? Sí, salía contentísima porque, bueno, dice, ya estoy buscando más goma, eso sí, imagínate. Salía contentísima en su estreno, la verdad que, bueno, el Kia Picanto se portó bastante bien, Magalis
Creo que es de la zona ella, creo que es por ahí, sí, ¿no? Sí, ella es de Wimar, sí. O del Escobonar, sí, ¿no? Por ahí, de la zona, por ahí. Abandonó ya a José, ya abandonó a José en la escudería de Motolabona y ya la abandonó. Sí, creo que esa que ya dice, por la tierra es para José y... Sí, para que la trabaje. Y bueno, pues ahí estamos viendo a Magali que se lo pasó súper bien. Dailo Barroso, que no tenía mucha suerte con el 205 y veía el camino del abandono, piloto del municipio de Sauzal. Y el vehículo que estamos viendo justamente ahora mismo en pantalla, y vemos a Gustavo Cabrera con el vehículo número 46, Peugeot 205, sigue hasta la posición número 35 y marcado un mejor registro de 354-724. Pues ahí estamos viendo la velocidad, los primeros vehículos que partían también en esta, de tanto la manga de entrenamiento como las dos mangas oficiales en esta prueba de Wimar este fin de semana, donde bueno, hay que decir que fue una prueba que no hubieron muchos parones, afortunadamente, porque es verdad que no hubieron muchos parones y que fue más o menos rapidita la prueba, ¿no? Sí, yo, quitando la de la primera manga oficial, la del chico de, sí, del Datsun, ¿no? Que tuvo el accidente, el Avenger, sí. Y el de Juan Luis, que era la que estamos, nos tocó nosotros en cola y esperamos un poquito, la primera, la de entrenamiento y el segundo oficial, fue súper rápido, la verdad que me gustó, fue bastante rápido. Bueno, pues eso es lo importante, sobre todo poder disfrutar de esto y que no pase nada, que yo creo que es el objetivo de todos los participantes y de pues, los propios organizadores y sobre todo de los aficionados, ¿no? Aunque hay algunos que, bueno, si no hubo un accidente, dice que la prueba no sirvió para nada, pero bueno. Bueno, y ahora si mismo, se puede llamar aficionado. Pues. Sí, claro, pues eso te decía yo, ahora mismo las redes sociales, el WhatsApp y todo, sí, una foto, un golpe, eso es... Sí, bueno. Sí. Es como llama la atención, ¿no? Como no, pero siempre hay gente que después contesta y lo ves tú diciendo, no tienes otra cosa que sacar, o no tal. Es verdad, porque se ponen las cosas malas, ponen las cosas buenas también, ¿no? Sí, sí, que... Oye, dice Juan Domingo Rey por ahí, felicidades a José Campo por el homenaje que hizo en el podio para el amigo Santiago Ortuzar, que Dios lo tenga en la gloria. Germán Sierra dice por ahí, dice, cállate, Diego, dice que el piloto del Hyundai, el que iba de copiloto. Y Melissa García dice, Diego, no me vas a decir si en el Ciudad Laguna hay tramo por los campitos. Sí, hay, y tres pasaditas. O sea, va a ser un 3x3. Así que tres veces a pasar por el tramo de los Campitos, que es el tramo de las escuderías por el Ventorife. O sea, sí o sí tiene que pasar por ahí. Sí, claro, ellos comenzaron haciendo la prueba subida, montaña, la subida. La subida precisamente de Valle Jiménez. Y vemos a otro piloto de la escudería Hierro Sur, estamos hablando de Gonzalo Rodríguez, no, Gonzalo Rodríguez, estamos viendo ahora mismo, con el Peugeot 106 en rally. Veíamos a Ferinto Castañeda. Con el otro 106 que sigue hasta la posición 27, Gonzalo sigue a la posición número 32, Magali Elizabeth sigue a la posición número 34, que también lo vimos, y Isaac Gabriel sigue a la posición número 31, que también lo habíamos visto pasar, y estamos viendo al amigo Gonzalo que tenía ese sustituto con el Peugeot 106 Rally. Bueno, sustituto ahí, como decíamos, en las primeras curvas de la prueba de los 4 kilómetros 880 metros, en esta versión, la Wimar se ha hecho en varias versiones de kilometraje de Wimar, pero esta precisamente era de 4 kilómetros 880 metros, y estamos viendo otros participantes, el Peugeot 309, que pertenece pues a Aquilino Cruz, otro de los 10 rockeros del autolínea. Aquilino, sí, es verdad que viste, no le hizo ni un extraño, él sabe por dónde pasa, sí. Sabe que es Aquilino, y además Gonzalo le puso las medidas perfectas de temperatura y todo. No sé si me dijo un día que tiene dos Peugeot o con el mismo correo. No, tiene dos, me parece. Tiene dos, el de tierra y el de dos, ¿no? Sí, ese de asfalto, sí. Y tenía la hija otro, ¿no? Uno rojo era, ¿no? Creo. Puede decir, sí, el Toyota también quiere. Y también tiene el Toyota. El Toyota Corolla también tiene. Ah, pero Aquilino es un puntal. Pues Aquilino Cruz, uno de los que le gusta este deporte del motor y sobre todo que lo trabaja también en el circuito de la Semenza Narico. Siempre está trabajando también Aquilino Cruz para celebrar las pruebas de LAL. Pues sí, ahí llegamos a José Bello, lo estamos viendo en pantalla, primero el V30-325, así un mejor registro de 305-249, era, si va a estar la posición número 23 de la general, el piloto de JJ Gómez. Pues ahí estamos viéndose en BMW, también es bonito coche, que bueno, lo vemos ya negociando la parte alta de lo que es la prueba de Wimar. Y estamos viendo los percades, que sí, primero hay dos percades, el de José Gilberto Martín, el piloto de Pro GT Arafo, ¿no? Sí, señor, el piloto de la Matanza de Santiago, que tenía una lucha tremenda con el piloto de la Isla de La Palma, Tomás Felipe. Jesús Gilberto Martín, con el percade sin registro 300-580, y hasta la posición número 20. Posición número 20 para el piloto Matancero, y vemos dentro de nada también salir al piloto de la escudería de La Palma, Isla Bonita, Tomás Felipe, con otro vehículo, otro de Opel KDGSI, que también se dirigía también al Tenerife para participar en esta subida al Mirador de Wimar. Y yo le decía, Tomás, ¿vas a estar en el sendero? Me decía que no, pero que sin Barlovento. O sea, Tomás Felipe, un piloto
yo creo que muy conocido de la isla La Palma, buena persona él y toda su familia que lo vimos por ahí en el mirador de Güímar, y llega hasta la posición número 21 con un mejor registro de 3.03.315. Jesús Gilberto por 3 segunditos le robó la cartera y estuvo en la salud ya de los Cádiz cuando la época de Yandía y tú, Cecilio, igual, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que Yandía acababa y Cecilio se retiraba. Sí. Bueno, su tercer. Cosa de la vida. Uno tiene que retirarse para que otros acaben o ganen, ¿no? Bueno, pues hemos visto a Tomás Felipe y vamos a ver también otro de los vehículos históricos, también José Ramón Camacho, también con el Alfa Romeo Julián, un vehículo que lo hizo precisamente José Ramón Camacho, pues lo vimos imágenes, fotos de este vehículo, espectaculares el trabajo que se metió el amigo Ramón en este Alfa Romeo Julián. Y que vio el camino del abandono, no acababa el Alfa Romeo Julia del amigo José Ramón Camacho, un vehículo que está increíble también, vehículo. Creo que ha participado también en regularidad Sport y bueno, algunas veces también dice, bueno, pues vamos a correr y bien que lo hace también el amigo Juan Ramón Camacho, ese espectacular vehículo. Ahí vemos también el vehículo venido desde la Isla del Hierro, el amigo Brian, que se iba hasta la posición número 30, ha sido un mejor registro de 3.14.054, espectacular que está también después de esa gran restauración que le ha hecho Brian al Opel Manta y un coche que también corre bastante. Ahora con ese estilo de Opel Manta 400, el grupo B, ¿no?, que tiene y que está increíble. Pues bonito coche también de la escuela de Hierro Sur. Venía precisamente Brian a participar a esta subida al mirador de Don Martín con ese bonito Opel Manta, como ya estamos viendo esas imágenes muy bonitas, por supuesto, de este vehículo de la escuela de Hierro Sur. La escuela de Hierro Sur que está trabajando ya también en la prueba del Campeonato Autonómico de Canarias de montaña, la subida de frontera que se va a celebrar el primer sábado del mes de septiembre. Estamos viendo un vehículo que, bueno, sorprendió muchísimo este fin de semana, el CA-124 de Rubén Marichal. El señor Rubén Marichal, ese trompito que hacía Rubén Marichal, el anterior era de lado, lo que pasa es que ahora lleva tiempo sin correr, pues era todo rollo, hay que decirlo, ¿no, Rubén? La verdad que, oye, increíble cómo está ese coche, está pero impoluto y corre, que madre mía, cómo corre el CA-124 del amigo Rubén Marichal, gracias a Dios ahí no tuvo ningún rosito ni nada, sino bueno, ese sustito y que continuaba de nuevo, ahí lo estaba viendo al parecer. Bueno, ese es donde se metió, tiene que correr el coche, ¿eh? Sí, la verdad que Marichal es bueno, pero el coche tiene que correr también, ¿eh? Porque Rubén sigue en posición décimo de la general y un registro de 2.49.984, pero es que por milésima no le robó la cartera a Fernando Díaz con el BMW, porque Fernando hacía 2.49.274 y Rubén 2.49.984, o sea, por 710 milésimas no le robó la cartera al amigo Fernando Díaz. Estamos viendo a Pedro, piloto de la escudería Zapatera Sport, Pedro, sí, Dorta, con el Citroën Saxo VTS. Pedro Dorta ha sido hasta la posición número 26, 3.10.932, era el registro que el mejor registro que hacía Pedro Dorta con el Citroën Saxo. El Citroën Saxo que estamos viendo de Pedro Dorta, también en esta rampa Guimarera de esta prueba del campeonato de montaña este fin de semana, porque bueno, disfrutamos, además la temperatura era bastante calentita, que estaba el asfalto en el municipio de Güímar. Yo creo que todos los años está igual, y en Güímar yo creo que todos los años por ahí anda siempre, ¿no? Sí, siempre hace, la verdad que es un calor ahí, y el sábado ha sido un calor impresionante, ¿no? Un viejo, gracias a las carpas y este refresco que uno se tomaba, porque un viejo rockero, Severino Ramos, después de 28 años, dice Severino, dice, esto cambió un montón. Sí, cambió un montón, después de 28 años, dice, casi nada. Oye, volvió de nuevo a la rampa de Güímar y casi nada, como le manda, sí, Severino. Recordaba el viernes, precisamente hablando con él ahí en las verificaciones en la Plaza San Pedro Güímar, recordábamos el accidente que tuvo en un rally en el tramo de Arguayo, que voló arriba de los muros de piedra y le saltó hasta el motor al coche de él, la Peugeot. Es un accidente bastante aparatoso el de Severino en esa época, que bueno, ganó también la Copa Peugeot en esa época Severino Ramos. 28 de la general con un tiempo 3.12.115 se iba Severino Ramos con el Citroën Saxo, cuando vemos en pantalla ahora mismo pues a David Tena con el BMW M3G30, que creo que no lograba acabar, no clasificaba. David Tena, creo que no clasificaba David Tena con el BMW M3E30. Y ahora vemos E36, otro, y estamos viendo otro de los participantes, que sería pues Óscar Fernández, ¿no? Sí, estamos viendo al piloto de la Isla del Hierro, Óscar Fernández, con BMW 36318, posición 33, 3.27.078 para él. Pues ahí está ese tiempo que marcaba también el piloto de la escudería Hierro Sur, también otro de los pilotos que venía a Tenerife también buscando esos puntitos de cara al campeonato provincial de montaña,
pilotos que salen poco de la Isla de Hierro, pero cuando salen, pues salen en grupo. Yo creo que también eso, los costes bajan un montón también, de cara a... Sí, a grúas y a transporte, que... no, sí, sí, la verdad que sí. Y un piloto que no tiene problemas pues, en grúa es el amigo Bardomero, con sí. El Ford Escort RS2000, pues nada, creo que le presta una de todas las que tiene, para llevarlo. Y si no es así, Bardomero, pues mal hecho por Jonás. Si ya está la posición, buscamos rápidamente 25 con el Ford Escort RS2000, el amigo Bardomero, que bueno, un piloto habitual en la montaña y que va súper rápido también. Ford bonito también el RS2000 que estamos viendo de Bardomero, también en esta prueba de Weimar y que bueno, que también pues, sigue esas pruebas del campeonato de montaña, que yo creo que a muchos pilotos, que algunos se dedican exclusivamente a los rallies, otros se dedican a la montaña y otros comparten montaña y rally, y bueno, ven también las evoluciones de uno y de otro, ¿no? Este otro que escapaba ahí por los pelos también, se volvó a Gengol, el GTI que estamos viendo en pantalla, que no es otro que es de... y Eduardo Cárdenas, ¿no? Eduardo Cárdenas, y hasta la posición número 14, 254-051, ese registro, un piloto que es súper rápido, ya en la subida que hizo era en 2020 y este año también, en 2021, y ahora lo ha demostrado de nuevo también en Weimar, rapidísimo que va Eduardo Cárdenas con el Wagen Gol. Vemos por aquí también a Jose con el Renault Clio, y sigue a la posición número 24, con un registro de 306-172. Se echa de menos, ¿no? Los aficionados que, como ahí se encontraba precisamente con Rubén, ¿no? Que se encontraba Jose precisamente con el problema de Rubén, que se había pues hecho ese trompo ahí, en esa parte abajo de la prueba. Y digo yo que se echa de menos a los aficionados, sobre todo en la línea de salida, ¿no? Porque otros años, bueno, aquello es... Lleno de gente. Una romería. El 2019 estaba lleno de gente aquello allí, y estaba la que estaba súper, súper guapo, pero bueno, ahora con las medidas de... ¿no? De estas, de la pandemia, pues bueno, hay menos gente. Lo mejor es que hay que ir escapando y bueno, sacando lo que nos queda adelante para poder volver nuevamente a la carretera, todo y cada uno aficionado, que yo creo que por eso no pasa nada, la ven a través de las redes sociales, los que pueden ir, lo ven dentro del tramo, separaditos como están, ahí lo estamos viendo precisamente, yo creo que por parte de aficionados un 10, yo creo. Segunda carrera para Cristo Jesús de la Rosa con el Citroën aquí GTI, sigue hasta la posición número 22, con un registro 303-359 para el amigo Cristo Jesús de la Rosa. Estaba él pues súper contento también con esa pedazo de carrera que hizo. Vemos al amigo Jonathan también con el Opel Adam, que lo buscamos rápidamente, el piloto JJ Gómez, que se iba hasta la posición número 17 con un tiempo 258-060. Pues el Opel Adam que estamos viendo en pantalla, precisamente otro de los vehículos participantes de esta prueba, como ya comentaba Diego Delgado, ese bonito Opel Adam que bueno, se quedaban esos coches de la Copa Opel Canarias, siempre quedan coches y que bueno, que de una forma o de otra en Gran Canaria se han unido para hacer los N3 ahí, ¿no? Este lo compró Jonathan, yo creo que Palijo, que es un crack en el karting. Ahí le estoy echando una manita al pibillo también. Sí, está. Ese hombre está. Vemos a Diego Rodríguez Riley también con el Lotus, que coche increíble también como suena ese coche. Y que bueno, Diego tuvo mala suerte en Rally Ubecame Norte, rompía los ejes, un eje nada más salir en el primer tramo. Luego pues diferentes problemas ha tenido en otras pruebas y no tomó la partida. Pero en el mirador de Wimio, pues mira, las tres mangas sin ningún problema. Y que ahora pues de cara al Rally Ciudad de la Laguna. Bueno, pues hemos visto ese bonito Lotus que estamos viendo en pantalla de Diego Rodríguez y vamos a ver a Ángel Jorge, está bien que Alberto con el Volkswagen Gol. No, con el Subaru. Subaru Impresa, perdón, sí. Subaru y Impresa. Que estaba en Weimar, pero que también hay otro de que le da la rosca para arriba y para abajo, porque se va para el Rally de los Volcanes, para Lanzarote. O sea, Ángel Jorge, yo creo que bueno, quiere estar presente. Hay una oferta guapa para los pilotos que les guste el Rally. Vamos a alquilar un coche, se sirve bien nosotros. ¿Y por qué no? Sí, se lo alquila a Sicar, un coche de alquiler para una vueltita. Para ir a verlo. Ay, pensé que para correr. Los dos, ¿por qué no? Los dos, uno y otro. No, nosotros hicimos una clásica una vez y terminamos discutiendo. Peleándose los dos, ¿no? Mejor que no, mejor que no. Mejor que no, entonces. Mejor que no. Y Néstor Torres, que bueno, se lleva una buena carrera este fin de semana con el proto que ha hecho Néstor, mi país. Ahora los muros se le hacen más cortos. Sí, ¿eh? No, ya no puede trazar como el trazado, porque ahora tiene 5 centímetros por cada lado de más, yo se lo decía, digo, tienes que tener cuidado, porque de la manera que él trazaba antes, que limaba la llanta, y ahora la fibra, ¿no? Pero muy bonito que está el coche y corre, la verdad que increíble. El amigo Néstor, que bueno, siempre no tiene acostumbrado a buenas carreras también, y buscó por aquí donde se quedaba Néstor Torres, y no, Néstor no clasificaba, sí. Sí, clasificaba. Ah, sí, el 13 de la general. El 13 de la general.
de 251-911. Y el amigo Iván también con el Toyota Corolla Twin Cam, también que hacía buena carrera, un coche impecable. Está el coche, el de Juanma Santo, y este, pues bueno, puedes comer, lo veíamos en Evolution Car el otro día, que lo estaba alineando, y el motor está pues impecable como el de Juanma y todo el coche. Yo creo que le dedica mucho tiempo a estos coches. Yo cuando veo, paso por Santa Lucía, veo el coche de Patricio por fuera del garaje, donde tiene el coche, digo, Patricio está limpiando el Ford. Y efectivamente así lo tiene. Que bueno, que cuida bastante los coches. Sí, estos son igual. Y ellos son igual que el vehículo está viendo ahora mismo en pantalla, sí. Basi Leandro, que bueno, que aquí le damos mucho ánimo y que bueno, que sabemos que la ilusión de él podría tener un coche, a lo mejor un R2, un Rally 4, ¿por qué no? Pero bueno, su ilusión es el Samba Avenger por su padre, por su padrino. Y al final, pues, le ha hallado horas. Y como le he dicho él, dice, esto es un coche viejo, pero que yo quiero ello correr, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad que Basilio y otro coche impoluto, la verdad. Sí. Bueno, pues hemos visto el Zambi Avenger, que bueno, ya estaba todo desarmado ya prácticamente para empezar a arreglar, que no ha pasado nada absolutamente, que es lo más importante, y que bueno, que los coches se arreglan y que pronto estará nuevamente en la carretera. Carreón también del Toyota Celica de Jesús Castro, ¿eh? Hacía buena carrera este fin de semana, Jesús. Otro piloto que se pasó de la regularidad a la velocidad y le cogió el gustillo, y casi nada como corre el Celica, del amigo Jesús también. Este Celica ha sido la posición número 15 de la general con un registro 255-460. Pues ahí estaba el Toyota Celica. Estamos viendo a Walter Delgado, también no tenía suerte, el piloto del municipio de Guiesora con el Ford Sierra Cowboy. Tenía que retirarse el problema para el piloto del sur de la isla Tenerife, pero al final, pues bueno, esperando que sacar el Galán en próximas carreras. Pues sí, vamos a ver si vemos ese Galán, que estamos ya pues con ganas, ansiosos de verlo. Cuando vemos a Noni Machado también, que tenía algún problemita, pero sí, sí clasificaba a Noni, porque lo busco por aquí, creo que lo vi antes, y se iba... Pues Noni, que tenía ganas también ya con el Ford Escort, que llevaba un tiempito pues parado. Parece que Noni le gusta la marcha, sobre todo participar, es decir, estar pues participando con el Ford, que bueno, por lo menos es un entretenimiento importante que tiene el que le gusta este deporte del motor, y yo creo que eso es muy bonito. Posición número 19 para Noni Machado, 259-458, y que esta semana, el miércoles, vamos a subir de nuevo el reportaje que le hicimos a Noni, que nos contaba toda su historia a través de CR Canarias. Lo subiremos esta semana cuando vemos el piloto de Ifercam, cada vez que llegaba Dailo y decía, no, el calor que hacía, llegaba el frío. Porque tenía una piedra de hielo dentro ahí. Porque es el tipo más frío que hay en las carreras, porque se dedica al aire acondicionado y esas cositas. El amigo Dailo de Ifercam, que le mandamos un saludo a toda su asistencia, que se iba hasta la posición número 18, con un tiempo de 258-781, hizo unos nuevos reglajes después de 10 horas. Y bueno, fueron bastante bien en esta rampa de... Bueno, vemos a Cristo Padilla no por aquí. No estaba muy contento Cristo con el tiempo, ¿no? Parece que... No estaba muy contento el amigo Cristo. Sí, está en la posición número 12 de la general. Algunos problemitas con el BMW M3, con un tiempo de 251-689. Y ahí lo estamos viendo a Cristo. Pues parece que le falta autolocante, ¿eh? Sí, tenía problemas en el autolocante y bueno, se sentía no muy cómodo con él. Cuando vemos a José Campo, tercer clasificado de esta rampa del mirador de Güímar, era tercer clasificado con un registro 237-745, era a José Campos Castro con el Seat León MK1. Pues estamos viendo a José, que este fin de semana subía al cielo ese tercer cajón de podio, también para amigo el Tuerca, que era su suegro y además preparador también de este coche, y que bueno, que le ha llevado pues a hacer buenos tiempos en Güímar también, y donde ha participado a José, porque ha hecho buenas carreras. Vamos a ver también a otro de los pilotos rápidos, y no porque sea precisamente de ahí, del municipio de Güímar, sino porque es rápido en todo y cada uno donde participa. Fernando Díaz con el BMW 325, ahí lo estamos viendo. Esto le gusta más a Fernando. Lo mejor que... No, ahí fue que se le fue. Las cosas como son. Pero le gusta, eso le gusta. Las cosas como son. Sí. Eso le gusta. Novero clasificado Fernando Díaz, 249-274 con ese BMW. Yo le decía, Fernando, el primer entrenamiento casi entró a partir en tu casa, y después la primera oficial, la segunda, todo el mundo decía, atiendan ahora que viene. Y pasaron... Finito, súper bellito, y me dijeron tanto él como Armando, dice, es que nos llamaron la atención. Claro. No, y eso está muy bien. Pero que nos llamaron la atención la familia, o sea, creo que la hermana o la madre no la dieron organización. Eso está muy bien, hombre, que por lo menos una de las mangas pues hagan tiempo también, ¿no? Porque si no, también, quiera o no, a todo el mundo le gusta estar arriba, ¿no? Está claro que Fernando y Armando son pilotos súper rápidos, y más ahí. A ver,
Tienen que subir sí o sí todos los días. Sí. Y hasta dos y tres veces. Tito Correa, que estamos viendo con el Ford Escort Cojo, era el piloto del municipio de La Victoria, Centejo, que también pues desempolvaba al Ford Escort y ahí estaba en el municipio de Güima. Octavo clasificado, amigo Ángel Nicolás Correa, Ford Escort Cojo, 246.843. Vehículos que, bueno, que es todo un placer seguir teniéndolos en la montaña, ¿no? Los rallies. Ese Ford Escort Cojo. Vemos al amigo Juan Luis Cruz Cabrera, que no tenía mucha suerte con el Mitsubishi Lancer. Ese golpito que tenía el amigo Juan Luis en esta rampa del Mirador de Güima. Bueno, pues Juan Luis creo con ese Mitsubishi, que como ya comentaba Diego, tenía ese pequeño problemilla también, ese pequeño golpito que tenía en el Mitsubishi, pero bueno, que no se le han quitado las ganas y en la próxima estará nuevamente presente en la línea de salida. Estamos viendo pues Armando Díaz, ¿no? Armando Díaz, que luchó con Ayose a intentarle robar el podium, pero al final, por creo que fue un segundo. Armando ha ganado dos veces la prueba Güima, me parece. Sí, creo que fue por poco, por 738 milésimas. No le robaba ese tercer cajón de podium a José Campos, Armando Díaz, que era cuarto clasificado, con un tiempo 2:38.483. Aunque a veces, Adán, el confiarte mucho también porque conoce la prueba, a veces sí te hace cometer más errores. Sí, si no se comete el exceso de confianza, sí, puede ser malo también, ¿no? De cara al crono. Está clarísimo. Estamos viendo a sí Félix Brito, estreno también del Ford Fiesta R5 Plus, del piloto de transporte Febrigar en el municipio de Güima. Y bueno, Félix, que está contento con el coche, por lo visto, ¿eh? Está contentísimo Félix con el coche. La verdad que dice que, bueno, que las sensaciones son muy, muy buenas, pero que hay que ir poco a poco. Y la verdad que, bueno, yo le decía a Félix, ¿cómo te vas a ganar por Carlito y por Johnny, por el Morisco Chico, que tú le cambias los pañales? Y decía Félix, sí, los tranco con el Subaru aquí, niño. Dice, no me da el papel. Dos generaciones completamente que, bueno, Félix los vio nacer, como a mí, ¿no? Se puede decir, criarlos y al final puede estar luchando con ellos ahí. Y mira, ahí vimos a Carlos Hernández. Bonita lucha, 600 y algo milésimas, 614 me parece, fueron las milésimas que separaron precisamente al campeón de España del el vencedor de la prueba, que fue pues Jonathan García Palenzuela, que también esa lucha particular entre los dos pilotos por el primer cajón de podio en turismo. Pues quinto clasificado fue Félix Brito con el Ford Fiesta R5 Plus, 2:39.742. Carlos era segundo clasificado a 655 milésimas de Jonathan García Palenzuela. Y Zacarías León, el piloto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que está haciendo una temporada bastante, bastante buena. Zacarías nunca ha corrido, hay que decirlo. Sino, pero ha sido inteligente porque ha ido sí, de menos a de más. De menos a más, sí, señor. Y subir siempre y ser, lo ves tú que en cada prueba, además, lo ves hasta en el propio trazado. Te pones a mirarlo y tú lo ves que ya de traza ya parece que lleva toda la vida trazando. Y sin embargo es por eso, porque le pone ganas y sobre todo que va de menos a más. Y que va bien calzado. Sexto clasificado. Sí. Sexto clasificado con el Mitsubishi Lancer Evo 10. El amigo Zacarías León de Calzado Celi, cuando vemos al vencedor. Jonathan García Palenzuela, el piloto de AKS con el Porsche 917 GT3 Cup Rally 2010. Fue el vencedor con un tiempo 2:33.111. Pues ahí estamos viendo a Jonathan García Palenzuela, otro que este fin de semana se iba también ese primer cajón de podium hacia el cielo, a su padre, por supuesto, a José Miguel García, que tanto empeño ponía, y cuando ganó la subida de Hermigua en la isla de La Gomera con el Sea León, le dijo, esta no va a ser la primera victoria tuya, y efectivamente ya están llegando más victorias al equipo portuense, así que le deseamos muchísima suerte al equipo de Jonathan García Palenzuela y todo el equipo, ¿eh? Oye, tengo una imagen de chiquitito del amigo Morisco con el Samba, con el Lotus. Uf, una vez a mí bando, en la subida de Wimar, siempre, sí, siempre la tengo. Una vez estamos reconociendo. Blanco y azul, creo que era. Reconociendo. Bueno, y blanco y rojo también lo tuvo. Reconociendo, ¿no? Un rally, se hacía la bajada al Boquerón y en la curva de las ruedas. Me subí con él y me lo puso en dos ruedas así. Yo dije, jamás. Cuando vemos a Israel Marrero también con el SEA 600 JTR, que era tercer clasificado con un tiempo 2:47.213, que bueno, que va también de poco a más. De poco a más, lo está haciendo bien también Israel porque lo estamos viendo más, que va de menos a más. De menos a más. De poco a menos a más. Sí, lo está haciendo muy bien Israel también la historia del SEA 600 JTR. Estamos viendo a Alonso Quintero, ¿no? Alonso Quintero, el piloto de auto Nicolás Mesa, que bueno, que rompió el motor a la subida de Guisora, se puso a trabajar rápidamente para estar en la rampa del Mirador de Güímar y era segundo clasificado con la Picar GT1000 con un registro de 2:42.153, se quedaba a casi 6 segundos de la victoria del pues, el piloto que tenemos en el día de hoy en nuestro plato, Adán Rivero, con la BRC Evo 5. Estamos viendo a Alonso llegar a esa línea de meta y nos tiene que aparecer ahora mismo justamente al que tenemos, el piloto que tenemos en plato, Adán Rivero, que era el vencedor con la BRC Evo 5 con un tiempo 2:36.153.
219. Que ganó con el permiso de Laure, claro. Sí, sí. 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 Ah, que una, eso una, la familia siempre hace algo por uno, sí, ¿no? Yo, menos mal que una vez fuimos para La Gomera, pues ganó él. ¿Usted no puede ganar él, coño? Bueno, Dan Rivero, que fue sí. el vencedor también en la categoría de barquetas en esta prueba ante el Mirador, ahí tenía algún problema. Sí, ¿no? Esa fue la última que iba con la caja rota y ahora que ya decidí ir despacito hasta la meta, hasta llegar a la meta. Pero aún así, el 14 de Laure no hubiera llegado. Ni a 14 ni a 30. Yo te vi llegar despacio y dije, no creo que esté esperando a Laure de la guía. No, yo es que en principio, o sea, pensé, voy a esperarlo, pero como hoy me acordé que no iba a salir porque había. Como dije, tú pensaste, él va a pasar y no me va a esperar luego. Eso sí. Ahí estamos viendo a Laure García, también el piloto ariquero que tenía ese pequeño problema, esa pequeña salida de carretera con los neumáticos fríos prácticamente al principio de la prueba y lo dejaba fuera de competición. Solamente subía la manga de entrenamiento donde marcaba un nuevo récord en su categoría. Te hacía 14, precisamente 2.14 en la prueba Laure con 2.20 que tenía Ricardo Avero. No tiene nada que ver la prueba, como siempre dicen, sí, pero era tal. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, ahí está el tiempo y yo creo que el récord de la prueba también se quedará grabado. Y el 2.14 del propio Laure García. No tiene nada que ver, porque antes Rasante te daba esa cosita sí, en el estómago, ahora ya no. Ahora es todo ya listo. Ya no hay nada. Sentía antes el cubrecarte en el suelo, ya no. Ahora sí es verdad que cuando vas llegando a Mascalleto y si tu madre mija, ¿no? Ahora sí coge velocidad. Eso sí. Óscar González, por aquí un saludo a todo el equipo, gran programa, a seguir así. Dice un saludo a Diego y Cecilio, grandes imágenes, a seguir así, un saludo. Vicente Bello dice, yo le alquilo un carcro y hace un tramo cada uno, Cecilio, pues. No, gracias, Vicente. Lo que pasa es que tenemos que estar rodando el sillón para tres. Pero gracias, Vicente, no porque un tramo cada uno, sí, porque al final voy a tener lo que pagar yo, no. Gracias. Jonay, Diego Martín dice, Jonay, ¿cómo andas, amigo? Dice por aquí el amigo Diego Martín. Y más mensajitos, Marco Bello dice, felicidades, equipo. Por aquí también le mandan felicidades al amigo Adán. También dice por aquí, felicidades a Adán, gran carrera. Dice, desde Arico, nos mandan por aquí un saludo. Y hay que decir, quiero mandar un saludito, Cecilio, antes de... Bueno, lo hago después, no te preocupes. Bueno, pues vamos a escuchar a los protagonistas de la prueba del municipio Guimarero. Estos fueron los protagonistas también de esta prueba celebrada este fin de semana. Bueno, la verdad que ha sido una subida hoy rápida, con bastante calor. Hemos corrido bastante bien, rápido. Y bueno, ha salido todo perfecto. Hemos quedado ganadores en el Lotería de Barquetas. Y nada. Pero ahora hasta la próxima subida ahora porque nos quedamos con ganas de más, ¿no? Con ganas de más de más carreras. Súper contento, hemos terminado en segunda posición en esta subida al Mirador de Güímar. Veníamos en plan a más bien a probar la nueva mecánica y nos vamos con muy, muy contentos porque habemos logrado este puesto y con buenas sensaciones de cara a seguir el campeonato. Hoy muy contentos, ¿no? Muy felices porque hemos ganado esta edición de la subida a Güímar en el apartado de carrozado. La verdad que muy contento porque bueno, es una prueba mítica en el automovilismo canario, creo que es la prueba con más ediciones celebradas y bueno, ya es nuestro segundo triunfo aquí en Güímar, ¿no? Ganábamos en 2016, hoy 2021 pues de nuevo hemos ganado, estoy muy contento, la verdad que ha salido todo a pedir de boca, el coche ha ido muy bien, le hemos hecho unos cambios de setup y bueno, la verdad que hay que dar las gracias, quiero dar las gracias públicamente pues a mi amigo Enrique Cruz, que me ha ayudado bastante en la puesta a punto. Y bueno, dedicarle también pues esta victoria a mi padre, ¿no? Que es la primera victoria después de su fallecimiento. Y estamos muy... Me decía cuando ganábamos en 2016 que no iba a ser la única vez que íbamos a ganar aquí. Y la verdad que hoy se ha cumplido y bueno, esta carrera va por él. Y bueno, muy contentos y ahora a celebrarlo con el equipo. Bastante contentos, hemos quedado segundo por poca milésima detrás de Jonathan. Yo estoy satisfecho y quiero dedicárselo a mi abuelo que falleció hace 2 días y bueno, yo sé que todavía puedo dar el tiempo y yo estoy yendo al 80% ya que también el coche no es mío y es prestado y no quiero estar arriesgando nada. Y bueno, voy satisfecho y contento como he dicho por eso. Y sé que bueno, la próxima llevaremos más tiempo, nos tocará uno u otro ganar y eso es lo bonito de la carrera. La verdad que no nos esperábamos hoy con la cantidad tampoco, pero bueno, habían coches buenos y no nos esperábamos estar donde estamos. Salió bien, la verdad que contentísimo. No esperábamos hacerla, pero bueno, la familia ahí nos ayudó y algún amigo nos dijeron, venga, chico, por tu suegro y tal, que siempre está al tuerca con la subida a Güímar.
bueno, y con todas, ¿no? Con cada una de las pruebas, y le hicimos la prueba de casa. Y salió bien. Yo creo que está el tercer puesto, se lo dedicamos a él, ¿no? Y nada, contento. Hoy mi hija cumple 4 años también, y agradecer a la asistencia, a Adrián Lugo por cederme las ruedas del coche de él, aunque fueran usadas y tal, pero perfecto todo. Hemos ido la primera manga pues a divertirnos, como han visto, y la verdad que lo pasamos muy bien. Y nada, después hemos ido de cara al crono a ver si lográbamos llegar a nuestro tiempo, y por poco no hemos llegado, pero muy contentos, porque la verdad que no esperábamos ni estar por cerca, y la verdad que contentísimos y tristes también por los golpes de los compañeros. Y nada, de aquí dedicárselo a toda la afición, a toda la familia y a toda la asistencia que se lo merece. Relativamente positiva, porque es una prueba que no entrené mucho. Empecé perdido, hice las 3 pasadas y acabé, las terminé, pero no me quedo muy contento. No encontré el feeling con la prueba. Pero bueno, terminamos, nos vamos para casa, agradecer al equipo todo el esfuerzo que siempre hacen. No pudo venir el equipo al completo, pero bueno, sé que nos han estado apoyando desde casa, y bueno, desde aquí también quiero agradecerle todo el esfuerzo que siempre hacen. Bien, ha ido bien en lo que cabe, hemos hecho lo que he podido, se ha corrido y tenemos el coche entero para la siguiente. No se puede hacer más. Siguiendo probando cosas en el coche, mejorando el coche como hicimos ya en la anterior prueba, y nada, sumando puntitos en la clase, más que nada, porque no podemos luchar por otra cosa por ahora, porque estamos conociendo el coche, y la verdad es que bastante bien. Hemos mejorado bastante la dinámica del coche, igual que la última vez, y a seguir mejorando, y poco más. La prueba, como siempre, fantástica, es una de las pruebas mías favoritas y una de las primeras que hice. He quedado segunda en, como digo, en mi categoría. Y nada, y contenta, y agradecer a la gente poca que había el buen comportamiento que han tenido. Disfrutando de esta subida, la hemos terminado con el coche entero, que es lo que importa. Lo hemos disfrutado mucho, mucho. Ha habido varios percances de compañeros. Espero que, bueno, no ha sido nada físico, sino solamente chapa. Que ánimos para ellos, y que lo hayan pasado bien. Y la organización muy bien, lo hemos pasado muy, muy bien. Felicitar a todos los compañeros que han participado en esta prueba, los que han podido terminar, el que no ha podido terminar, desde aquí darle un abrazo y todo nuestro apoyo, ¿no? Sobre todo al amigo Basilio, que sí que llegando a meta tenía el hombre ese tropezón. Desde aquí mandarle ánimos y decirle que le prestamos, ¿no? Que todo lo que esté en nuestra mano, que cuente con nosotros para echarle una mano y sacar ese coche adelante y verlo otra vez pronto en la carretera, ¿no? Felicitar al amigo Batista por la organización de esta prueba y sobre todo a los medios de comunicación por la labor que hacen, ¿no? Por parte de la federación, muy contentos por haber sacado adelante un evento más, una carrera más. Felicitar a la escudería Valle de Güímar, al ayuntamiento de Güímar y por supuesto también al Cabildo de Tenerife. Dar las gracias también al público que no pudo asistir a esta carrera y felicitar también a los medios de comunicación porque le han trasladado las imágenes de lo que ha sido toda la carrera sin salir de casa. Nada, emplazarles para la próxima carrera y felicidades a todos. We'll be right back.
Real Automóvil Club de Tenerife. Fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el Racer Rack es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Bajo el nevado pico del Teide encontramos lugares muy especiales de la isla, como el Valle de la Orotava y Renault Arautava Motor. Tu agente Renault en la Orotava, con grandes profesionales, vehículos nuevos en Renault Dacia, de ocasión y taller de servicio postventa. ¡Vamos a verlo! Nuevo Renault Arautava Motor, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. Bueno, pues entramos ya en nuestra recta final en este programa semanal que está ahorita y media, que con un poquito más de horita y media que compartimos con todos y cada uno de ustedes cada lunes aquí a través de Canal 10 Televisión y SR Canarias. Bueno, vamos a ver imágenes del... ¿Primero vemos la de Luis o vemos las otras primero? No, si quieres vemos la de Luis, vemos la de Luis primero, ya que vamos a ver el coche que al final te lo vimos son. Sí, era un Fiat Panda, el Fiat Panda al final era para Uri, seguramente. Bueno. Vemos el Skoda Fabia Evo 2 de Luis Monzón, que lo estamos viendo precisamente hoy, precisamente probando el coche en Gran Canaria, el piloto de Santa Brígida. Pues con este coche es con el que va a salir en la isla de La Palma este próximo fin de semana, viernes y sábado, estará en esa prueba del campeonato autonómico Luis Monzón, que ya el coche lleva un tiempito ya en Las Palmas y que bueno, que estaba pensando en salir con el Citroën C3, pero al final ha decidido pues salir con el Fabia Evo 2 en este Rally Senderos de La Palma. Eso estaba clarísimo. Estaba claro. Volví, no hace falta un poco, no sé. Pero bueno, vamos a ver si es verdad que le gusta el coche, que le está diciendo ya que antes le mandé un mensaje y me mandó otro él por un audio y me dijo que estaba contentísimo el coche. Vamos a ver si es verdad que está en esa lucha ahí con Enrique Cruz. No hay que solo decir Enrique Cruz. A ver, vamos a ir a la Isla de La Palma. Miguel Suárez está metiendo unas carreras bastante buenas. Y ojo, la Isla de La Palma con Miguel Suárez. Jorge Rodríguez, pues Citroën C3 R5, el C3 R5, un coche un poquito desfasado y tal, pero puede estar ahí incordiando también, como se suele decir, y los demás pilotos que van a estar, ¿no? Yo creo que el Rally Sendero de La Palma pues, va a estar desde el viernes, que hay 4 tramos por la noche, el tramo de Respira Punta Gorda, que arrancará a las 17:30. Luego, lo vemos ahora, vemos un par de imágenes del Rally Sendero de La Palma y entramos ya lleno con los horarios también de esta prueba del Campeonato Autonómico de Canarias de Rally Asfalto que se va a celebrar este fin de semana en la isla de La Palma. Se van a ver las caras nuevamente los pilotos del Campeonato Autonómico y estamos viendo precisamente estos tramos del Rally Sendero de La Palma, tramos estrechitos, tramos bastante bonitos de los llanos de Arianes, pero este año se va a la zona de Briesta, Llano Negro también,
el viernes por la tarde-noche con cuatro tramos, dos sesiones, dos tramos que se repiten en dos ocasiones y que, bueno, se va a vivir también el viernes por la tarde después de las verificaciones técnicas y la ceremonia de salida en la isla de La Palma. Oye, dice por ahí una campoña, dice, no ponga el 127, que va a tener el sendero él, ¿eh? Sale con el número 3, ¿no? ¿Quién? ¿O nada? Sí. Hombre, manga para eso tiene, así que vamos a ver. por aquí... mucha suerte, Joná. Nuestros horarios, sí, desearle mucha suerte, porque creo es la primera vez que hace sendero, Lija Bonita, si lo ha hecho Joná. Sí. Pero bueno, desearle mucha suerte en un rally duro, porque es un rally durísimo el que se va a vivir este fin de semana. Respira Punta Gorda, será a las 17:30. Viresta Llano Negro, segundo tramo será a las 17:50 minutos. Nos iremos a la segunda pasada, tercer tramo cronometrado, Respira Punta Gorda a las 20 horas. Y Viestra Llano Negro, segunda pasada, cuarto tramo a las 20:22. Si nos vamos a la jornada del sábado, pues queda rally por delante todavía bastante, porque Tasacorte Valleridanes arrancará a las 10 de la mañana. Ola El Paso a las 10:35, Tijarafe Tradición Viva a las 11:35. Volvemos a la segunda pasada, Tasacorte Valleridanes a las 3:30 minutos, Ola El Paso a las 14:05, Tijarafe Tradición Viva a las 15:05. Y el tramo número 11, ITC Plus, será el tramo de 13 kilómetros 200 metros, Tasacorte Valleridanes a las 17 horas, que se repetirá ese tramo tres ocasiones. Pues el rutómetro del Rally Senderos de La Palma, celebrar este próximo fin de semana, viernes y sábado, desde la Isla Verde, desde los Llanos Arianes, por supuesto esa prueba del Campeonato Autonómico de Canarias. Fin de semana también para el slalom, arranca también el slalom en las Andorinhas, arranca la primera cita del Campeonato de Slalom Tenerife y se va a celebrar en las Andorinhas, en el sur de la isla de Tinerfeña, esa prueba con la escudería Motora Buena. Será el sábado precisamente cuando celebre verificaciones técnicas y todo el propio sábado. Sí, todo el propio sábado cuando se va a celebrar este slalom con la escudería Motora Bona, que busco rápidamente por aquí, el programa horario será pues el sábado 10 de junio, de julio, perdón, quedando inicio a partir de las 9:30 será la salida del parque cerrado, a las 10 de la mañana el inicio de la carrera 1, a continuación ya el inicio de la carrera 2, la carrera 3 y la carrera 4, que ahí estamos viendo pues también imágenes de ese slalom en las Andorinhas, un panda de la Panda Ray, esos vehículos sí que van a la Panda Ray. Que bueno, que hacía de vehículo número 0. Bueno, pues estamos viendo el circuito de las Andorinhas, es otra de las alternativas dan de cara a los slalom, porque correr la semenza solo, pues no motiva tampoco mucho, sino bueno, tener otras alternativas yo creo que es mejor todavía. Sí, ¿no? Claro, así uno no se acostumbra al mismo circuito siempre, ¿no? Y ahora con las Andorinhas, en la semenza ahora con los molinos y con lo que están ahora que ya pusieron y no sé si hay un proyecto de unas placas, pues no sabemos si vamos a salir en Arico este año, ¿no? y más, ¿no? Eso es terreno privado y hay unos proyectos ahí creo que de placas solares, hoy se comentaron algo los chicos de la escudería y estamos a la espera a ver si se puede hacer este año algún tipo de prueba ahí, ¿no? Como están las obras ahí ahora, pues ojalá que sí se haga, ¿no? Bueno, pues bueno, eso depende también del cabildo, porque ahora mismo se están haciendo las entradas y al circuito de Tenerife, pues aprovechen, si van a hacer la entrada solamente, pues metan palas y hagan por lo menos un circuito de slalom, por lo menos para aprovechar el tiempo, como se suele decir, hasta que Dios quiera y se pueda hacer el circuito, que hay prioridades, o las hay, pero bueno, pues se puede hacer esa alternativa. Pero si lo hacen, que no cobren al organizador que haga la prueba como cobraron cuando Rally Tierra, porque eso es vergonzoso. Un recinto que es del cabildo que tengas que pagar para... Esos fueron los canos por cortar el recinto. Eso es vergonzoso. O sea, Bueno, pues eso es fin de semana con la escudería Motora Bona. Ahí está, se celebrará esa prueba del campeonato de slalom sobre tierra este fin de semana. Vemos la foto precisamente del Avenger, ¿no? Sí, vamos a ver unas fotitos para... Bueno, también vemos el Avenger del amigo Basilio Leandro. Eso es la verificación técnica, un vehículo increíble. Y que bueno, tenía ese percance en la subida al mirador de Wiman, en la subida de su propia casa. Vemos al amigo Basi pues mirándole la temperatura y bueno, pues me llamaba la atención que hoy ha sido un escrito él en Facebook, en su página de Facebook, su perfil en su muro. Dice: el que me conoce de verdad sabe el valor sentimental que tiene este coche para mí, sabe que no soy rico y que siempre he rascado dinero de muchas cosas del día a día para invertirlo en este coche. Con eso no quiero decir que sea un buen ejemplo, pero ha sido mi decisión, mi pasión de seguir los pasos de mi padre y mi padrino a la vez de mejorar lo máximo posible un coche con 50 años, arriba que nadie apostaba por él. El sábado lo perdí prácticamente todo, un sueño de 8 años de trabajo y ahorro. Todo lo que salimos a correr sabemos que eso podía pasar, pero nunca estamos preparados para eso. Una manguera que se lo soltaba pues dejaba el coche acelerado y bueno, en la curva de izquierda antes de meta, pues tenía ese golpe. Y dice: por aquí no he tenido ninguna duda, pero esto me confirma que estoy rodeado de buena gente. Mi padre, mi hermano, mi novia, mis amigos, del sábado por la tarde estaban desmontando el coche y el próximo
el coche y el domingo lo dejaron pelado para entrar próximamente a un taller. No sé cómo dar las gracias a todos ellos y a todas las personas que me han mostrado su apoyo, pero al menos con esta foto, pues para el recuerdo también, desearle muchas gracias. También con el amigo Pedro y a su hermano también ya trabajando en el coche, y desde el equipo de Sorruedas, pues darle mucho ánimo a Basi, y que seguramente, pues seguramente, pues sabemos lo pijero que es y lo fino que trabaja. Ese hombre saldrá mejor de lo que estaba, seguro. Efectivamente. Bueno, esto es un deporte realmente, como todos saben, un deporte rico que practican los pobres, pero bueno, los pobres también ponemos empeñito y bueno, hacemos cositas bonitas, y yo creo que con esa alegría yo creo que podemos disfrutar también de este deporte que también tenemos de derecho. Adán Rivero, desearte mucha suerte, estarás en Palo Blanco, ¿no? Sí. Esperemos, esa es nuestra intención, de estar en Palo Blanco, sí. Ahí va a estar Laure. Bueno, le daré ventaja. La verdad que ahora, como ya gané Wimmer, ya estoy un poco así. Hoy no decía que no vaya. Me va a coger y me va a... Bueno, a mí y a todos. Sí. Decía que iba a intentar estar en la prueba de Palo Blanco, de cara también a... Porque es lo que está siguiendo realmente el campeonato autonómico de montaña. Sí, él va a seguir el autonómico, pero en las pruebas que en la que él se encuentre, pues a gusto pues también saldrá, ¿no? Y seguramente saldremos en Palo Blanco, sí. Pues Adán, muchísima suerte, y bueno, que la temporada no sea fácil, pero tampoco difícil. No, sí, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos, y bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es la primera vez que estamos en un programa así de televisión, en directo y tal. Y nada, agradecido, y si me permite, dedicarle la prueba a los chicos, ¿no? Como antes hablando con Diego, a Teco y a Raico y a su familia, que están pasando por un momento un poquito complicado, ¿no? Con el tema de su padre, pues hacia ellos va la victoria, y también para mi equipo también, ¿no? Gracias, Dan. Bueno, pues fin de semana, por supuesto, donde estuvieron muchas personas presentes, como ya ha comentado Dan Riveros, referente a la familia de Raico y Teco, y también, por supuesto, la familia de Carlos Hernández, que fallecía su abuelo también hacía dos días, ¿no? Sí, tres días, más o menos. Pues. Y también, por supuesto, la de Jonathan García Palenzuela, que también esa victoria se la dedicaba también a José Miguel, su padre, que está en el cielo también. Oye, yo le mando un saludo a José, que no está viendo. Yo sé que José no está viendo, así le mando un saludo. Aparte que Teco me dijo que el sábado no estaba escuchando ahí, sí, también. Sí. Así que le mando un fuerte saludo, que dentro de poco ya estará por casita y recuperándose. Yeray Padilla por aquí, saludos de Tamaimo. Gabriel Alonso también nos ponía por aquí. Sí, Chispa Competición dice buenas noches, saludos desde el equipo Chispa Competición. Adán seguramente no sabe qué equipo es. Inicio Casado dice buenas noches, soy de Bilbao y me gustan las carreras, un saludo. Y también el amigo Toño Sosa decía en el Badén de Wimar, una vez Cecilio lo cogió a fondo, dice, y después de ahí tengo la atención a 19. Sí. Bueno, pues un saludo para todos ellos. Nosotros nos vamos. El próximo lunes volvemos nuevamente a partir de las 8:30 de la noche con las mejores imágenes desde la isla de La Palma, y también, por supuesto, el slalom que se va a celebrar en el circuito de las Andorriñas en San Miguel. De todo ello lo hablaremos el próximo lunes, y durante toda la semana de 1 a 2 de la tarde. Recuerden que está Sobre Ruedas, programa diario del mundo motor, con las 8 emisoras de radio que nos acompañan cada día y cada fin de semana. En nombre de todo el equipo, imágenes de la compañera Isasco Hernández, del amigo Saúl Forte, Saúl Hernández, perdón, y también, por supuesto, en la realización Gavis, que ha estado por ahí realizando nuestro programa como hace cada lunes. ¿Saúl qué? No, y Roberto Pérez. Roberto, que también estuvo... Por decirlo de Saúl, hay que recordar que realizando La Palma empezará el viernes, pero que en la mañana del viernes se presentará el equipo de Mesa Competición, el Suzuki de Manuel Mesa, en la isla de La Palma, en Suzuki El Chopo, creo que se llama, en los Llanos de Aridane. Así que a través del equipo Pro Auto Competición y demás, pues se presentará ese equipo, que lo hará el amigo Saúl, esa presentación desde el Chopo Suzuki en la isla de La Palma. Bueno, pues de todo ello se lo traeremos el próximo lunes, para que usted también pueda disfrutar también de esas imágenes desde la isla verde de La Palma. Como siempre, ha sido un placer. Cuídense mucho, recuerden las medidas sanitarias. Ya nos queda poco, nos queda poquísimo. Y los que no están conformes con vacunarse, vayan a vacunarse, que yo creo que es la única forma de salir de esta adelante, y que ahora son las 24 horas, así que puede ir cuando te dé la gana, así que no tienes que dejar de trabajar, ni mucho menos. Será hasta el lunes, un saludo para todos, mucho cuidado con la carretera.